Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy estamos con una nueva sección de cara a la No Tilt. La verdad es que todavía no sé nombre, tertulia, análisis, bardo, llámenle como quieran. Tenemos hoy una cantidad de invitados, de calidad lo que les traigo el día de hoy. Empezamos a presentarlos. ¿Cómo estás, Carlatas? Hola, ¿qué tal? Coach de Space Station Academy en la No Tilt. Y nada, contento de estar aquí contigo. Edwin. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya saben, yo por aquí soy caster de la No Tilt. Y pues aquí contento y ya emocionado por ver qué nos espera en esta nueva sección del canal. Qué grande, qué grande. Manu. Ah, ¿qué tal, Tucán? Hola a todos. Primero agradecerte a ti por invitarnos acá y bueno, a ver qué tan picante se pone la conversa. Qué grande, hablando de picante, Sachita. ¿Qué onda? Sacha, coach de selección argentina y listo. Ah, para la selección argentina, ¿eh? ¿Cómo andás, Hola, un gusto. Soy Chequelo, jugador de Clash Royale para Team Samurai y gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar un poco. excelente, papá. Tonijua, ¿cómo andás, papá? Buenas, aquí Tony Hua, coach de Ace One para la NoTilt. Muchas gracias por la invitación, Tucán, y esperemos que sea una conversación productiva. Excelente, productiva. Productiva. Escúchalo. Víctor. La Royal. Güey, ¿qué más? Todo bien, gracias por la invitación, parce, y creo que no hace falta que me presente. ¡Ah! ¡No! Bueno, ¡Para! ¡Para! Querían picante, ¿no? No, nosotros no queríamos picante. Cierto caster de CRL es el que quería picante. Ah, el chico Que no Kojima. vino, por cierto, Ah, ¿no? Se sí, le no cagó la vino. pata, ¿eh? Se cagó, le dio Arrugó. miedo. Ah, se cagó Decía con. que todo el estafa acá era amiguerísimo. ¿Qué más dijo? Que era más políticamente Yo escuché correcto. amiguismo, o leí en todo caso, Nada. amiguismo. Koji la tira y después Política dice que es su correcta. opinión. Que es su opinión solamente, pero después amiguito de todos, Koji. Bueno. Bueno, saluditos ahí para Koji. Espero que te sorprenda esto, porque vos nos conocés políticamente correcta, la cara del club, pero acá venimos a soltar todo el picante posible. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la primera semana de competición de la Naughty League. Vamos a estar hablando un poquito de los equipos. Tenemos varios representantes, tanto entrenadores como un caster y un jugador, para que podamos hacer algo acá bien, bien cheto. Y nada, vamos a empezar un poquito dando nuestra opinión un poco más en general de lo que fue esta primera semana de competición. Pueden hablarla generalmente, como competición misma, o cómo la vivieron sus equipos, o cómo la vieron ustedes. ¿Qué decís, Carlatas? La semana regular, tanto para los dos grupos, creo que se dividió en dos secciones bastante claras, tipo los equipos que hasta el día de hoy no están rindiendo, que están en las últimas posiciones con un partido ganado y quién sabe si lo pueden haber ganado de suerte o no, no voy a decir nada más. Y en lo personal para mi equipo, pues positivo, es lo no excelente, pero positivo, así lo resumo a mi semana. Bien, ahora tenemos una opinión un poco más amplia, como puede ser la de Ednar. ¿Qué opinás vos como caster de No Tilt sobre esta primera semana de competición? ¿Qué tal? Pues miren, a mí en lo personal creo que me ha agradado bastante, me ha gustado ver los equipos jugar, cómo se van desenvolviendo con este formato de 2 contra 2, de King of the Hill, me gusta bastante. Y creo que es muy notoria aquí la diferencia de un partido, o sea, hay muchos equipos que van 1-2 y están casi en la parte baja de la tabla, y con una partidita así que pudieron haber ganado, yo creo. Creo que se pueden posicionar en lo más alto de la tabla. La verdad, muy interesante. Las tablas están bastante, bastante cerradas. Y la importancia de un partido que te puede tener en la zona de playoff, como te puede tener en los últimos lugares y ya peligrando, básicamente. La verdad, creo que bastante, bastante buen nivel que hemos estado viendo por parte de todos los equipos y me ha gustado bastante. Completamente. ¿Qué decís al respecto, Manu? Bueno, personalmente lo que fue para Liquid me llevó buenas sensaciones. Hasta el momento vamos 3-0 y en general me gusta mucho lo que ha hecho No Tilt para la comunidad.
Me parece una competencia muy completa y que ha hecho las cosas muy bien en cuanto a publicidad. De verdad, los viewers que ha tenido la competición desde el comienzo, para mí lleva un buen número, y eso que estamos en una temporada regular, o sea, estamos apenas en lo que es la fase de grupos. Creo que poco a poco vaya avanzando y entremos a playoffs. Uf, creo que todavía tiene mucho más por ver en cuanto a eso, pues. Completamente. Ahora, una opinión que puede ser un poquito más picante. Sacha, ¿qué pensás de esta primera semana de competición? Respecto a eStorm, a esto lo voy a hablar bien. Nos vi bien, nada más que culpa de Carlatas. Arrancamos un poquito tarde, él sabrá por qué. Nada, pero respecto al equipo, bueno, tuvimos una primera semana complicada porque todavía nos estábamos adaptando, qué sé yo. Y bueno, y poco a poco. Fuimos mejorando y para la segunda semana ya vamos a estar muchísimo mejor, ya vamos a tener todo más establecido. Después, en cuanto a equipo general, y por ejemplo, hay equipos que me sorprenden, como Zero Zone que esté tan arriba o Chivas que esté tan abajo. Pero bueno, después todo lo demás se dio más o menos como de casos de todo, os de sorte, casos. ¿Cómo se llama? Space Station. O sea, eso en general. Tony, ¿qué decís, Tony? Para mí, la verdad, la semana general, en general de los equipos, creo que se están dando pronósticos muy anticipados, a mi gusto. Equipos que tal vez arrancaron más lento, el caso de Cream, por ejemplo, que empezó 1-2, los primeros tres partidos, no te dice nada, a mi gusto. Van recién tres partidos, recién esta semana podemos empezar a sacar conclusiones más certeras. Pero creo por ahí que la gente se está adelantando. Crema en principio era, por ejemplo, un equipo candidato. Luego, cuando quedó 1-2, lo descartaron completamente o ya casi ni se habla. Lo mismo puede pasar con Chivas, no se sabe. Y así. Y en cuanto a lo personal, en Ace, partimos perdiendo contra S2V, una derrota que por ahí pasó por mi planteamiento más que otra cosa. Pero al equipo lo veo bien, lo veo fuerte, sólido 2 contra 2, hemos perdido una sola partida de 2 contra 2 y en 1 contra 1 tenemos jugadores muy buenos, así que en ese sentido lo veo bien. Excelente. ¿Qué decís, Víctor? Y yo más o menos pienso como Tony en ese aspecto de que se están anticipando muchísimo con las predicciones, porque a mí me parece que esto no ha mostrado nada, o sea, esto no significa que Liquid y Arena que sí vayan a quedar sí o sí primeros o que Chivas y Osdeter te queden últimos sin ganar nada. Para mí cualquiera en este momento puede ganarle a cualquiera, porque para mí todos tienen buen roster, aunque obviamente algunos tienen sus falencias. Lo único que no me ha gustado, quizás veo un poquito flojo, son los 2 contra 2. Eso sí me parece que está bastante flojo, que a lo largo de la competencia supongo que va a ir subiendo, ya que como los equipos tienen tipo rosters tan variados, no tienen una pareja 2 contra 2 muy fija que te pueda ganar todos los 2 contra 2. Y bueno, nada más eso, que tal vez el 2 contra 2 sí podía subir el nivel, el 1v1 sí lo veo bastante bien, y en lo personal nosotros creo que podríamos ir mejor. Chéquelo. Creo que a mí me pareció una buena semana porque, bueno, en realidad tampoco es que los resultados, como dice Tony, tampoco se pueden hacer predicciones ya muy anticipadas, ¿no? Porque son los primeros tres partidos, hay jugado, también una semana difícil para los jugadores no experimentados en las que ya se van acomodando un poco más a la liga, como yo, por ejemplo, que tampoco soy un jugador experimentado y creo que he estado dando un poco de resultados en lo que he podido ayudar a mis equipos, ¿no? Pero hay que seguir esperando para las próximas semanas, ya ir seguir viendo a los jugadores y eso, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, si les parece, vamos a hablar un poquito más del tema en específico de los jugadores revelación. Nos preguntaron en Twitter cuál creemos que son el jugador revelación, por así decirlo, de esta primera semana, tanto para bien como para mal. ¿Porque no se esperaba tanto o porque se esperaba mucho? Carlatas, ¿qué opinas al respecto? Uf, pues a ver, si bien es cierto, los jugadores OCL pues han tenido su buena participación, ya que sinceramente pues todo el mundo siempre decía OCL, que es
mucho peor, LATAM es mucho mejor que OCL y todo eso. Pero sinceramente, el que más me ha destacado ha sido este chico Paradox, que de la nada, pues yo sinceramente no lo he visto alguna vez en Twitter, pero de ahí no lo he visto más, y es una persona que tipo, para mí es desaparecida, no la conozco en Twitter, y de la nada está en uno de los mejores win rates del grupo B. Uf, jugador de excepción. Dale, tíramela. Júgatela, ¿eh? Bien, Mira cómo arruga, está arrugando, que la muchacho. estoy pensando, que la estoy Está pensando, por eso arrugando, es que digo. está arrugando, no Bueno, estaba pensando. La tiene coach, ahí, pero no la no quiere largar. jugador de excepción, pero me hubiera visto ver a Anthony en el 1 versus 1. Nada más. ¿Contra quién? Ya llegó ya. Bueno. Dudoso, dudoso. Edwin. Flojito. Edwin, ¿vos qué pensás? Ya que lo ves un poquito más como caster, ¿algún jugador que te haya sorprendido y otro que te haya decepcionado? Pues mira, bien comentaba Carlatas que Paradox es un jugador que honestamente yo no conocía. Yo soy mucho de ver tal vez de este lado. Conozco más otros rosters. Creo que conozco más, por ejemplo, rosters como es de Easton, de Ace, de Samurai. O sea, un poquito más de este lado. Honestamente, jugadores OCL o jugadores así, tal vez no muy nombrados. No soy. No es que no los vea mucho, pero honestamente no los conozco. Pero creo que los jugadores que yo sigo, que digo, ah, esos son muy buenos, honestamente. Creo que a mí sí me han cumplido las expectativas, han dado los partidos que tienen que hacer y los matches que han ganado. Digo, bueno, por ejemplo, en el último partido, honestamente, me tocó hacer justamente un partido de Ace, donde jugó Güero. Y, o sea, por favor, tenía los matches en contra y dije, este bro, yo con Güero, de hecho, un tiempo compartimos equipo, estuve jugando con él. Y desde entonces, que eso ya tiene aproximadamente más de un año, hasta ahorita, creo que sigue subiendo su nivel constantemente y creo que ha cumplido. Creo que es uno de los jugadores que me gustaría destacar y pues en general creo que todos los jugadores que sabemos que son buenos lo han demostrado. Yo no sé cómo hace Güero, boludo. La verdad, y algunos deben saber cómo es en persona, y yo no sé cómo hace, sinceramente. Es que creo que es muy, o sea, está muy concentrado en las partidas, o sea, levanta partidas que no te das cuenta. Realmente dices que esto del match está súper en contra de Güero, y en una buena jugada cuela un globo, unos ball breakers y termina sacando la partida. O sea, es asombroso verlo y no, o sea, está en otro nivel, seguro. El tema, yo tengo una imagen que me dijeron, o sea, no voy a afirmar, pero me la dijeron varias personas y de fuente confiable. Güero no es una persona que, no sé, sea como Javi 14 que entrena para hacer RL 8 horas al día, ¿entienden? O No, casi, no, no. es nada, nulo lo que hace. O sea, Güero es jugador nato de ladder, o sea, él Güero entrena es con ladder ladder y todo el día y patrocina más con nada. O Ajá. No es sea, que ese no es que no esté entrenando competitivo, ¿vale? Que quizás no está en ese lado entrenando full competitivo, sino que él se va a ladder. Él entrena muchísimo ladder y está jugando todo el Sí, día ladder. O ladder sea, es como el mejor entreno. y Está más duro. mentalmente para él también viene bien. O sea, ladder para los tilts que te llevas, te viene muy Claro. bien. Igual Dale, amigo. a mí lo que me pasa con Güero es como dice Edwin, que de repente remonta las partidas porque tiene los match en contra. El tema con Güero es que es muy predecible. Creo que el deck pool que tiene es muy predecible y prácticamente es un poco reducido. La verdad, la mayoría de veces que veo a Güero siempre va con ciclos rápidos o con spam. Y eso, bueno, si tenés un buen staff, te lo calás y lo tenés entre ceja y ceja. Así que yo El creo tema es que todos los Pero, tienen ¿qué en pasa? cuenta. Pero, ¿qué pasa? Todos los. Claro, ¿qué pasa con eso de que dices que tiene match en contra y te lo gana igual? Igual lo O sea, sabe ganar. Igual lo sabe o ganar, sea, exacto. si tiene malos match es porque la gente lo sabe. Pero bueno, Claro. gana igual. O sea, es. Rudy siempre. Yo cuando estuve con ellos en Ace Argentina, nunca compartí equipo con Güero. Pero cuando estuve en Ace Argentina, él me decía, él hace lo medio. Lo que quiere y le salen bien las cosas. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No le podemos decir nada. Ah, Es que pero también son malos. hay dos partes, o sea, está la de Güero jugando Bridge Pump y en la otra parte está qué tan bien te juega el otro deck el chico, por más counter que tenga. Claro, Exactamente. porque tener el counter, tenés el counter, sí, pero tenés que ganarle igual. Creo Claro, que exacto. es Igual no es que tenga un deck pool corto, o sea, juega cualquier ciclo, o sea, eso sí, solo juega ciclo y spam, pero juega muy variado, o sea, juega como 10 clases de spam.
Claro, Sí, eso es cierto. claro, Pero el tema, pero el tema es que con un ban te lo descansas la mitad del depool, ¿entendés? No necesariamente, porque por ejemplo, yo lo tuve en LPG con Ace, Tony estaba ahí creo también, Sí. y le banearon, por ejemplo, Bandida, que es un ma que es una carta muy esencial en mazos de Breach para mí. Y el chico te jugó Globo y la ganó. O sea, no, yo por lo menos a Güero lo veo una persona que, si bien es snipeable, no significa que no te pueda ganar una partida. Sí, totalmente, pero de acuerdo. es que creo que eso lo hace todavía más interesante. O sea, el hecho de Yo que creo. sabes que solo juega ese deck, o sea, que solo tiene esos mazos, y aún así le tratas de hacer el snipe o lo que quieras y terminas perdiendo. O sea, creo que eso todavía hace que resalte un poco más. O sea que lo atractivo de Güero es que sabes que le van a sacar counter, pero querés saber cómo la va a ganar. Claro. Yo tengo también la parte mala es. Si Güero sería vivo, o sea, vivo en el sentido de que agarra, te escucha al staff o hace eso, para mí podría estar, por el talento que tiene nada más, podría estar tranquilamente y le meto horas, podría estar tranquilamente al nivel de Rubén y no jodo, porque posta, yo creo que es un pibe que no le hace caso a nadie, entrena solo de ladder y simplemente saca siempre los mismos mazos. Si fuera vivo, tranquilamente podría romperla, estoy seguro. Es que también va por el mucho del lado del ladder, o sea, tipo, lo que ganas en ladder sin ir a CRL, o sea, es bastante plata. O sea, yo sé que yo, por ejemplo, Leo Vargas, que es uno de sus mejores amigos, él me dice, man, yo no necesito ir a competitivo, porque en ladder gano 5 veces más de lo que podría ganar en competitivo semipro. Y llegar a ser, y con lo que es CRL, pues, uff, o sea, yo creo que Comparado con para Güero, CRL, ¿no? comparado Sí, con CRL, no exactamente. creo. Pero, o O sea, sea, no, ni la más lo mitad. que él no quiere entrenar, él no quiere estar en una gaming house en donde, pues, yo creo que él no quiere entrenar, Es que básicamente él eso. no ha querido, él no ha querido. Si Es que fuese eso, por Sacha. él estaría en CRL. Él no quiere. Claro. Él disfruta jugando a su forma, ese es el punto. Y le va bien Exacto. jugando a su forma y ya Sí, está. exacto. Y ya, no hay de otro. O sea, que creo que llegamos todos a una conclusión. El caso Güero es un caso rarísimo. Posta. Es un El caso más caso raro. raro. Es un Es caso el, más para mí raro. es el caso más raro. Mirá que yo siempre les digo, entrenen, pónganse, van a mejorar, qué sé yo. Y después viene Güero y me hace esas cosas. Entonces no tenés ejemplo de nada, ¿viste? Pero. Sí, ¿cómo me siento yo, boludo? ¿Cómo me siento yo Mira, con él? caso raro es. Pero caso más raro que banear bandida en competitivo, no sé si hay, ¿ah? ¿Eh? Carlatas. O sea, a mí no me lo hicieron, ¿eh? Yo no lo hice. A nosotros nos banearon cuando Boro estaba conmigo en Ace en LPG. O sea, le banearon bandida Creo que pensando en que algún que estábamos otra meta se bañaba, en si LPG. no me Sí, equivoco. En sí, algún sí. que La otra meta. bandida se Ahora bañaba. no, pero en algún otra meta sí. Y Se debe. ahora baneas bandida y bueno, por ahí creo que tu mamá no tenía el brazo muy fuerte y te caíste de chico, pero en ¿Tenés el meta se caso cree. Ah, de? bueno, por ejemplo, te pongo uno de Special Edition de Vogtmak, boludo, que no lo ponían tampoco tanto. Sí, ese. Y lo que jugaba lo perdía, terminó como 5-15, creo, boludo. No, o sea. No, Buffman, la Notit jugó muy mal. Jugó, y Eso. bueno, ahí te pongo el ejemplo. No lo ponían tanto, o sea, era Júpiter el que se lo daba todo, pero él lo jugaba tanto y lo que jugaba lo perdía. Es así. Entonces, no sé. Ahora creo que hubo poco, pero ya en la siguiente semana vamos a tener alguno malo. Por ejemplo, yo por hablar. Mi Chifu, vi un partido allí, en la última jornada, la vi. Mi Chifu iba 0-3. Mi Chifu iba 0-3 y en ese partido creo que ganó 2 y después terminó perdiendo. Pero hasta ese momento mi Chifu era una decepción completamente. Entonces, cosas para hablar. A ver, Manu, ¿qué opinión tenés al respecto, Manucho? Bueno, personalmente ha sido un jugador que ha destacado. Así, bueno, tenga que hablar de mi propio equipo. Creo que ha sido un jugador que hasta a mí personalmente me ha sorprendido. Es Sox. Creo que las partidas que ha ganado y siendo un jugador también de un corto deck y le han sacado muy buenos matchups en contra. Oye, ha ganado unas partidas que hasta a mí me ha dejado impresionado. Y creo que es un jugador que todavía puede dar más. Y lo digo porque, o sea, no es un jugador que anteriormente te hayas escuchado en otras competencias o hayas dicho, por ejemplo, una CCS, oye, Sox, no, ni siquiera creo que participó. Entonces creo que ahorita en esta No Tilt está dando la cara y tuvo un buen inicio, pues ahorita va 7-2 y la verdad creo que tiene mucho más que dar. Y así creo que llevamos muy poco de competencia como para hablar de jugadores que hayan estado decepcionando.
Diría más que todo, yo personalmente, por el tema OCL y LATAM, creo que todavía espero un poco más de los jugadores de OCL, de que empiecen a destacar más en las partidas, por así decirlo, porque hasta los momentos, o sea, veo un nivel muy parejo y se supone, o por lo que se dice, es que ellos están aún más en otro nivel, por así decirlo, cosa que yo no comparto, pero por eso creo que hablando de jugadores, y me diría por lo más general, creo que estoy esperando un poco más de los jugadores de OCL. En eso la dejo. Es que no pueden contra la potencia del Latam, no pueden. Pero de algo para aclarar con lo de Sux, es que, o sea, a ver, yo creo que Mini y yo vamos a estar de acuerdo en lo que voy a decir. O sea, Sux es una persona del competitivo de NA que siempre ha sido un chico de 13, 14, 15 años durante todos estos años y pues, o sea, no es que sea un jugador destacado, pero que por ahí has escuchado su nombre y siempre ha sido un jugador reciclado. No sé si Mini tiene la misma opinión que yo. Mira, yo compartí Sandstorm con Sux y siempre, o sea, es uno de esos jugadores que puedes contar que te va a rendir y que no le va a cagar. O Es que sea, si exacto. pierde, si va a perder, Sí, va a perder, muy o sea, seguro. intentando. Es que la cosa es que no lo conocen mucho por lo que, o sea, yo por lo menos tuve la oportunidad de meterme un poco en el competitivo de NA y todo eso, y la verdad, y yo creo que Sacha también lo ha visto en unos tryouts que hubo, y creo que Sacha puede estar de acuerdo que es probablemente, inclusive yo me atrevería a decirlo, un mejor jugador reciclado que Michifu. Sí, No coincido personalmente. tanto, pero es bueno, es muy bueno. Pero Michifu no No, juega yo sí con reciclado coincido. tampoco, ¿ah? Sí, sí, Michifu sí. juega A ver, la yo ballesta en con esa parte de reciclado. reciclado coincido mucho en lo que dice Tocando. O Latam, sea, porque es me un jugador sorprendió, reciclado me. que, o sea, no te. Es un jugador reciclado que es muy diferente a lo que es un jugador, a cualquier jugador reciclado de CRL. O por lo menos Michifu. A ver, O yo. sea, Sí. es algo que no vas a ver, no vas a ver en un jugador reciclado de El CRL, chico es en mi distinto, opinión. de verdad. De verdad, de Ajá. verdad que es un distinto. Es un distinto. Man, Ah, es que esa el parte, bueno. tipo se la ha pasado y siempre se la pasa jugando 2.9 en ladder, en competitivo, en los Sí, torneos exacto. globales. Y eso Inclusive si esa vieron que partida de sacó el 2.6. El 2.6. ¿No vieron la en la partida que sacó partida que el sacó el 2.6 2.6? yo me volví loco, men. O sea, Men, no la era un ganó matchup porque. imposible, o sea. Sí. Es 80-20. Y el 20% es porque al jugador se le cae la conexión. A ver, Estamos yo. hablando de Pero, un match man, esa súper en contra. partida Thunder Y la casi la pechea pierde. duro, man. Sí, y es que la pierde porque Sí, Sux pero era tuvo un contra Gigante momento de Cementerio, ¿no? tensión. Sí. Sí, Gigante Pero Cementerio sí, por Bruja, ejemplo, Gigante Gigante Cementerio Cementerio, Bruja, Demoníaca. Caja. Ajá. Yo he visto a Gerson y a, bueno, los que ganan 2.6 ladder que ganan ese match. O sea, él casi la gana también, pero pues tampoco es imposible, Claro, pues. Dígalo. o sea, como lo Ningún decimos. Match es imposible. Siempre se puede hacer Exacto, algo. ningún match es imposible. Pero se tiene que dar Siempre. se tiene que dar las condiciones perfectas para que le puedas remontar. Se tiene que equivocar. Igual, A ver, eso del Light se matchup equivocó mucho, es Thunder se que equivocó muchísimo. si Sí, se juegan los equivocó dos demasiado. perfectos, si juegan los dos perfectos, gana el que tiene el match. Pero nadie juega siempre perfecto. Es muy raro que todo siempre fue perfecto, nunca comete un error. Siempre se puede hacer algo. Por lo menos en lo que es ladder y eso, siempre alguien se equivoca o qué sé yo. A ver, yo. Salvo que estemos hablando de un Morten Surgical Goblin, bueno, ahí está, ahí te la creo, pero. A ver, Pero no, pero también. Espera, también aunque no se equivoquen, importa mucho el ciclo. O sea, tal vez tengas el match, pero si en la primera jugada logras sacar la partida, ahí se puede, la También, puedes también. definir. Sí, Exactamente. también, Exactamente. también. Son otros factores que Eso es influyen. demasiado, se mira. A mí me Sí, gustaría, obvio. a mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen, y justo porque lo dije hace rato y ahora lo volvieron a sacar, ¿ustedes creen que todo el quilombo que tuvo Michifu con el tema de que no iba al CRL y todo ese tema, justo lo tenemos acá, Miri, lo mejor de todo, ustedes creen que eso lo afectó, al menos en su juego, en lo que pasó en Sí, la primera semana? sí. Mucho. No, Sí, no, en esta mucho. semana no, No, pero que no, lo es afectó que. mentalmente, sí. O sea, pero no vamos a justificar una cosa con la otra. No, No, pero yo sí. pregunto, A para, ver. yo pregunto porque es lo que, o sea, como te digo, yo vi ese partido en la última jornada y el pibe iba 0-3. O sea, jugó 3 veces y la perdió toda. Entonces, de un pibe, Pero, o sea, en la tú primera estás jornada. atribuyendo todo ese escenario y eso lo hizo perder tres partidas. No, yo estoy diciendo, Y. yo estoy diciendo que si lo afectó a tal punto de que un pibe que iba a CRL ahora no esté pudiendo ganar ni siquiera en una liga semiprofesional. O sea,
A ese punto quería llegar, de que si para ustedes lo afectó sustancialmente de tal medida que un pibe que iba a ser RL baje su nivel o psicológicamente no esté para jugar una liga semipro del momento. O O sea, sea, puede al ser. contrario, man. Al O sea, contrario. O sea, él está prendido. Debería. Sí, está jugando muy bien. De hecho, Puede cuando su entrar, portero puede, esté. para, puede entrar desde el Ajá. lado, desde que nada, debe estar desmotivado y la verdad no tiene ganas de jugar contra, lo digo así, fiero, contra pete de mierda que nada, que son de nivel inferior. Yo iba a ir a CRL, hermano. ¿Entendés? Desde ese lado lo podés ver. Pero no, para mí debería él estar carreando y rompiéndole la cabeza al que se le meta enfrente, O sea que desde ese esa sentido. es algo más psicológico y me iban a comprar un Ferrari y me regalaron un taxi. Yo Lo personalmente lo veo, a ver, podés yo ver así, yo no lo personalmente veo así, lo podés ver así, no, 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 es pero no lo una veo. así. No lo veo así. Yo tengo otra perspectiva, yo tengo A otra ver, perspectiva. a ver, a ver. A ver, mi opinión es, Michifu, al momento en que se queda sin CRL, no me lo imagino tan metido en el juego, ¿sabes? O sea, no estaba. Yo te aseguro que Michifu estaba hasta, bueno, en las ideas de varios de los equipos ahorita de No Tilt, pero él no se veía recibiendo una oferta todavía, o sea, tampoco es que había pasado mucho tiempo desde su problema, desde lo que pasó. Entonces, yo me imagino un Michifu que todavía ahorita es que está retomando como tal bien el competitivo. O sea, yo no lo daría por muerto. Estas dos fechas, obviamente, o sea, obviamente es una liga inferior al CRL, pero no hay jugadores malos. Y no hay jugadores que no le puedan ganar una partida a un jugador CRL tampoco. Entonces yo lo Eso veo es que verdad. viene flojo, viene retomando desde hace poco. Oye, ojo con Krim, es como estábamos diciendo anteriormente, o sea, apenas van 3 fechas. Yo cada vez que pierde un Krim o un Ace, yo celebro porque para mí, o sea, que esos equipos vayan acumulando derrotas me asegura a mí un poco, ¿no? Obviamente porque son los equipos en teoría Más más fuertes. difícil a vencer, ¿no? Entonces, poco a poco, mientras va avanzando la competencia, ojo con Krim, ojo con Ace y ojo con cualquier equipo que de repente pueda ir mejorando según avance. Entonces, eso es lo que yo pienso. Sí. Pero también hay otro caso, o sea, tipo, por ejemplo, te pongo el caso de Ale, el chico también ha tenido un mismo problema y pues Ah, yo creo que no, pero. todo el mundo lo ha visto o sea, no es el mismo problema de que te quiten de un equipo CRL, pero igual has tenido un equipo en donde has tenido un problema en donde todo el mundo te ha empezado a tirar hate horrible, horrible, por discriminador supuestamente y todo eso, y el chico pues rindió en la última fecha. Sacha no me va a dejar mentir, o sea, Claro, sí. Pero igual creo, porque rindió, pero igual. Puede ir desde el lado que yo te digo, o sea, que no haya entrenado, no es que él está afectado psicológicamente por eso, no, porque tengo el caso de Ale y nada, no, o sea, las cosas pasan, o sea, aunque crean, pasan. Si te das cuenta del error que cometiste, nada, podés salir adelante. El tema es, a ver cómo lo digo. A ver, ¿me dejas el Que mensaje? ¿Me dejas el toque? habrá pensado, no, la verdad que jugar en un equipo de No Till o jugar la No Till me desmotiva y no estará entrenando. Puede ser que no, para mí, por lo que me dice Fran, me dice que no, que está entrenando. Capaz tuvo malas partidas y listo, punto. Bueno, a ver, Es que yo igual. sé que está Para entrenando. mí Sí, por eso. Punto es Para mí va. el corto tiempo que lleva retomando. Claro, Es a lo yo que creo me que va por el refiero. lado de Manu. O sea, él sí estaba entrenando, ¿no? Con el juego. La lesión Igual. lo pilló No, no, yo encima. no digo que haya dejado el juego, ¿eh? Yo Pero le digo que cayó la. muy, muy Claro, encima. claro. Exacto. Entonces, Es lo que yo creo. la pilló muy encima de la noticia y quizá empezó a retomar una semana antes y sabemos que tampoco es el tiempo adecuado. O sea, Puede ser, puede ser. y ya ahora va a empezar a tomar ritmo, el último partido lo hizo bien y quizás iba a ir subiendo. Sí, Entonces. va. Es que va a subir. Para mí, Michifu, que se Igual. haya quedado sin CRL, iba a ser para mí de los mejorcitos dentro de CRL. O sea, y acá la debería estar descosiendo. Pero Claro, obviamente claro. entrenando. Cualquier jugador que no entrena, que no hace nada, obviamente no. Salvo que sea bueno, nada más, Pero pero bueno. bueno. Sí, iba a da decir eso. Igual. A ver, Creo que le fue mal igual. contra Liquid, ¿no? Manu, a Michi le fue mal contra Liquid. Sí, le fue ¿Cierto? mal. Ahí, bueno, Lo pero metieron. le Sox sacaron le dos. metió 2-0. Claro, y Sox es buenísimo y aparte le sacó dos matches, pero Sí, durísimos, exacto. HS, duro. Es que Claro, sí, y mira, por después eso, tú ganó casi puedes decir, todo. dile, Sí, dígame. es que por Tú eso yo uno digo, o puede sea, no es que decir. ande flojo, es solamente que va poco a poco, la competencia va avanzando y poco a poco vamos a ver
a los equipos mejorar, otros decaer, y por eso. O A ver, a sea, ver. creo que es muy temprano como para decir Michifu todavía no está dando la talla, porque Ya. ojito. ¿Y usted, Sí, ustedes, ustedes qué opinan de que Cream, después de todo lo que pasó, lo haya reincorporado a su roster y esté jugando la Naughty League? ¿Qué opinan? Para mí son unos Son cara unos rota. carrarotas. Y Y mirá mirá que que yo yo metí metí a a Ale. Ale. Son Son una una cara rota. carrarota. ¿Por qué? ¿Por qué? O ¿Por qué? sea, lo digo con lo Lo más más sincero. sincero. A ver, va en Va el en el sentido sentido de de que que justamente justamente lo lo sacás sacás por por coso cosa y y después después le das la la misma misma chance. Y chance. mirá que Mirá que yo yo metí metí a a Ale, Ale. me hago cargo Pero es que yo también lo veo de la misma de la misma forma. y Porque, por acepté ejemplo, yo las también consecuencias, y acepté acepté las las consecuencias consecuencias de de meterlo. meterlo, A y lo ver, yo asumo con toda con admito, todas las letras. pero es que es diferente, porque yo admito, yo también pensé en Michifu, en los momentos en que estábamos en los tryouts y escogiendo jugadores y demás. Ahora, ¿qué es lo que veo mal de Cream? Si tú eres el equipo que le da de baja por sus actitudes y que no respaldas ese tipo de actitudes y demás, que le dé la oportunidad otro, ¿entiendes? Y ya después, si tú lo quieres retomar para CRL, en la siguiente es diferente, pero que lo vuelvas a retomar también tú para No Tilt, o sea, creo que no va mucho por ahí la cosa. O sea, Y qué me da a entender a mí como persona desde afuera, ¿no? Que nada, o sea, le das la oportunidad porque querés mucho al pibe y listo, o sea, nada más. Y lo que haya hecho no es que lo no hicieron por presión, representa los por valores presión del equipo. popular. Sí, Igual, exacto. por Igual, nada presión más por la popular fue, presión de claro. afuera, exacto. Igual no sé, o sea, para mí, yo te digo, yo estoy de acuerdo en que le den otra oportunidad, pero no sé si el tiempo que pasó era suficiente. O sea, creo No, que yo creo que para. sí. No, para, para. No, Pa, sí, pa, o pa, sea, para lo, sí, para, eso para lo, sí, para eso lo que, sí, para lo que o me, sea. para lo que me refiero. O sea, si el pibe iba y jugaba CRL o Nostil con otro equipo, iba a estar de lujo. Pero que Cream en tan corto plazo lo vuelva a meter, Exacto. eso sí me parece Eso es lo que mal. estamos hablando. Claro. Que Cream no era el equipo que lo debería haber Claro. dado, ¿sabes? Dado la segunda oportunidad. O Igual, sea, igual. no era su misión. Igual, Sacha, el caso de Ale, me parece. Si el pibe estaba en CRL, el quilombo que. Ese iba a ser un quilombazo, hermano. Y hablamos de lo de Ale, boludo. Y hablamos de lo de Ale. Y la volvió a hacer, boludo. Y la volvió a hacer. Yo le dije, personalmente yo asumo todo. O sea, no. Porque fui yo. Yo personalmente el que agarró lo trajo. Carlata no me va a dejar mentir. Para lo que no saben, Carlata y yo íbamos a trabajar juntos en Easter. Sí, Pero bueno, sabía. después se vendió a. La verdad es que me vendí. A ver, espera, espera. Vamos a aclarar porque este es un tema que nadie sabe probablemente. O sea, Se salió cuando salió Pero se humo, vendió. Yo cuando estaba salió con humo. Sacha. Se vendió, muchachos. Se vendió. Esa es la verdad. Se vendió. Pero se vendió para culiarte. Mira, fue la primera fecha. Yo te espero en la vuelta. Te espero en la vuelta. Y aparte, no, Dice no, que quiere un 10 yo solo, digo, dice. yo dije desde un principio que no fue por mal planteamiento, fue por, o sea, mal planteamiento no hubo. Así que A ver, ojito cómo a me ver, planteé los a ver, a partidos. O ver, sea, a ver, a te ver. juro No, que, pero o el sea, planteamiento, no, el se nivel, sacaron todo todo lo el demás. plan. Chicos, Fue por para, nivel, de que era un para. grupo nuevo. Y Eso lo admito. para. Si son tan picantes, loco, apuéstense algo acá y ahora. Apuéstense algo acá y ahora. Interesante. Sí, Igual, como nadie ve los videos de mirá. Tucán, estamos bien. Bueno, mirá, ahí lo tuviste callado y ahora que terminamos de hablar, Michifo habla. Bueno, a ver. Normal, mira, hermano. Yo, mira, cuando Mira. recogieron a Michi, yo le escribí, felicitaciones, papu, espero verte romperla y ya, perfecto. Yo me llevo bien con Pues él. sí. Lo dejás sin cerrar y después te llevas bien con él. Bueno, a ver, Claro, lo jubilaron, lo dejaron sin Ojito, carrera. sí, lo jubilaron. Aclaro una cosa, aclaro una cosa, aclaro una cosa. Yo nunca, nunca tuve esa intención y eso fue todo lo que le rajaron Cream, Super Zorro, ese es el jugador que tienes en tu equipo, Super que no sé Zorro. qué, que por aquí, que por allá. Super Zorro. Super Charro, ¿no? ¿Qué? No, Ojo, ojo, perdón. ojo que están sacando. Yo sé que están hablando y están sacando la mierda bajo la alfombra. Bueno, a ver. Es que A yo ver. escuché eso, no sé qué escucharon ustedes. Bueno, Super ya. Zorro es el tipo de Cream. Super Zorro. Ah, Bueno, ah. che, A ver, esperen. aclaremos otro disclaimer acá. Mini no habla bien español. Trato de hablar como peruano, pero Bueno, alguna Super vez no Zorro. le sale. Sí. Juega de rosadito. Sí, la de no habla español. Sí. ¿Qué sos, Mr. Corona, boludo?
A ver. Mira, yo solo sé lo básico y la mamá de Tucán, todo eso. Eso hasta ahí en español. Bueno, pará, pero no nos desviemos. No, re Carlata, bien. Sacha, vos te sientes que Carlata se vendió. Entonces, plata hay. Apuesten en sí algo acá y ahora para la segunda vuelta. ¿Vos estás seguro que le ganás? Quiero ver esa seguridad que tenés. Apuesten sí algo. Convencido, Y convencido. bueno, Estoy convencido. Yo Convencido, sí estoy. nos agarraron la primera semana, nos ganaron bien, con nivel, con todo, listo. Ahora los quiero ver la segunda semana a ver qué tanto Mira, trabajan. pero es que, parece que o lo sea, puliamos tan duro que ya se está es que, o imaginando sea, cosas. o sea, todo fue repentino, porque, o sea, si vamos a hablar desde el comienzo, pues, o sea, sacaron a Urban, pues, por temas de contratos ilegales y todo Pero vos te eso, agarraste a y... todo Urban, qué vivo que sos. Espera, Claro, ya venía trabajando, o boludo. sea, y Qué luego me llega un grande. mensaje de Revol a mí DM, y de la nada me dice, Papu, ¿quieres estar en la No Tilting? Y yo digo, ¿cómo qué equipo? Porque yo ya estaba contigo, ¿no? Y supuse que él ya sabía que yo estaba con Eastorm y todo eso, ¿no? Y que de la nada me escriba, pues fue raro, ¿no? Y fue eso, y de la nada, pues le dije, le hablé a Luis, que es el director de Space Station, ya todos lo saben. Y pues, y Luis me dice, a ver, déjame, dile que hable conmigo, y Luis habló contigo, y Manu no me va a dejar mentir que hay otro caso, pues, que no se pudo. Supongo que Manu también sabe. Que pues Luis quería dos personas que ya nos tenía y solo pudo conseguir una que era mí. Entonces O sea que no me quedaba de a otra. O vos sí sea, te pudo tenía que comprar. salirme, tenía que salirme de Instorm y armar un roster en 2 días, porque me dijeron 2 días antes de que se cierre la fecha de Pero si roster. ya No, no, estaba tenías que armado. Ojo, absorber a Urban en 2 días. dijiste que Vamos, ya. Pero vamos, boludo, dale, boludo, dale. pará. Que no me agarré a Urban, En ah, que dos solo me días agarré arma a el dos. mejor roster que Pero tuvo. Sí, no, porque yo salvé a pará, Exo, si no. pará, no me agarré a Urban, dice el cara rota, boludo. Entonces, ¿de qué era? Todos eran todos de Urban, boludo. Escucha, lo ¿Quién voy a era de Urban? corregir. Me agarré a tres jugadores de Urban, no a todo Tres. Urban, porque tres Nah. de seis, Bueno, si me Sí, traes a mí, tres de seis y yo juega también. cuatro, El obvio. 6 con todas las letras extra, si El no, iba a ser eso. único de Urban, el único que no es de Urban es Hazard, boludo. Y Hazard, bueno, ahí lo tenés, pero el resto se han todo, boludo, de Urban. O sea, No, pero tampoco. vos tampoco que decías que era que era jugador, o sea, jugaba la James League con ellos, pero o sea, Bueno, tampoco era de güey, Urban. pero ya, Era de Urban. pero jugaba con Pero no era Urban. el roster, ¿ah? ¿Eh? Pero O sea, ninguno de igual. ustedes me va a dejar mentir. No era del roster de la No Till League, No, ¿ah? eso, eso es Yo cierto, eso es cierto, eso es eso cierto. O es cierto, eso sea, es cierto. del roster de la No Till League me agarré a tres. Pero tampoco te hagas el crack de que, bueno, en 2 días me Ah, hablaron. no, 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 Pará, pará. tampoco, En pero, o do, sea, en dos pero. días me hablaron, yo tuve que hacer un roster rápidamente. Fui, contacté a todos los que pude. No, bueno, te agarraste la de oro y después el resto completamos ahí, No, hablando y de no te voy a Space. mentir, ¿ah? ¿Eh? Le quité jugadores a... No puedo decir nada más. Le quité dos jugadores a dos equipos. Bueno, Pero me quedé conclusión. entendiendo Oye, Carlata sale como si hizo esto solo, ¿no? Puta. No, no voy a mentir. Luis, el poder que tiene para tres jugadores, ala, no puedo decir nada más. O sea, Billetera, billetera se yo te llama traje la eso. mitad. No, Concha a Mini, espérate. Mini, ¿hay billetera o no hay billetera acá? Ni en pedo hay. No sé, pues te Sí, la sí. comerás tú sola, ¿no? Ya lo dijo Uy. ya. Bueno, a ver, entonces, mira, si yo estoy seguro de que algo va a pasar. Ahí saltaba allí y decía, ¿a ustedes no le pagan, muchacho? Che, no, che, no, pará. ¿A usted no le llegó el auto corporativo, chicos? No, pará, Sachita, si yo estoy seguro de algo, si yo estoy seguro, esto va a pasar, sí o sí, no hay nada que pueda cambiar. Apuesto mi casa, loco. ¿Vos qué te apostás que le ganás a Carlata hace una vuelta? Ey, ahí sí lo yo lo pienso, veo ahí sí muy lo va, pienso, amigo. yo lo veo muy, Sí. yo veo algo mejor, tipo un videíto, algo de eso, algo humillante. No, pero un puta madre, otra vez. Sacha va a grabar uno de esos videos de caca y ahora lo van a cuidar otra vez. O sea, bueno, acá lo que pone es que Sacha se cagó. Bueno, vamos a seguir entonces. Se cagó, Sacha. A ver, pa seguimos, seguimos, seguimos. Mini, papucho, mi querido Mini. ¿Qué, what about you saying? No, mentira. ¿Qué piensa usted del jugador revelación y jugador decepción de esta De semana? jugador revelación Sí. de esta semana. Bueno, estamos contando de De las Sux esta tres semana. primeras fechas. De las tres primeras fechas. Bueno, Sux de hecho, man. O sea, Sux y Paradox. Paradox normal, porque yo lo conocía ya y yo sabía que es jugador no como Carlatas, que no conoce a nadie. Pero Sux, o sea, él sí no ha jugado competitivo de nivel tanto parejo como ahora. Y ahora sí lo está haciendo bien.
todos los están viendo bien, y Pardox también. Puta, 5-0 no es nada fácil, mano. O sea. ¿Y decepción? Decepción. Mira, como te dije antes, echarle la carga de decepción a un jugador completo. Por lo menos esta semana. A ver, papá, yo no te estoy pidiendo que le metas un tiro en la cabeza a nadie. Yo te digo. ¿A quién viste jugar esta semana y dijiste, no, qué mal que jugó? Este debería jugar mucho mejor, así de simple. Claro, lo ves y decís, amigo, ¿en qué momento le amputaron las manos a este pelotudo? Eso. Claro. A ver, es que no sé, no recuerdo tanta partida a pesar de las mías ganando, pero. No. O sea que no se acuerda de nada. Jugador decepción. Man, puta. Dame opciones. Al que te enfrentaste, seguro. Dijiste, no, qué mal que juegue este pibe. ¿Cómo puede jugar tan mal? Ese me sacó un HC y se la remonté, ¿no? Bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue? Eso fue Cruz. ¿Carlos Cruz? ¿Qué? Carlos Cruz, ajá. No. Aparte, creo que la de Space Station no pega en un match. Ya se sabe por qué, ¿no? Déjame, le quiero mandar un mensaje a Cruz. Culo gordo. No match, boludo. Culo gordo, hermano. Tenías la primera victoria de Chivas en la mano y la pechaste, culo gordo. ¿Qué onda, papá? O sea, mira, tiene un dios enfrente, no seamos tan duros. Bueno, pará. Bueno. ¿Quién sos? El dios de la paloma, loco. Bueno. Ahora, pasamos. Pero mira, Chivas pierde una partida y tu cara en Twitter. No, que no hay. No, pierden un partido. Chivas, o sea, pierden un partido que encima empezó ganando y después vuelve remontado, boludo. O sea, eso es de pecho frío. No me vas a decir que no. Encima que. Ahí pero eso es lo que me gusta del formato también. O sea, que es posible remontar. O sea, si bien tienes un 2 versus 1 o el 2 versus 2 no te sale bien, el COD y el 1 versus 1 es lo que te puede salvar de la partida. Ya, pero claro. después pasamos a leer de los equipos en general ahí para ir terminando y ver qué onda. Sachita, mojate. Si no me decís jugar decepción, te echo el servidor. ¿Empieza con el revelación o cuál? Como tu cuerpo quiera. Bueno, en cuestión de revelación, a mí me gustó mucho Shadow. Yo sabía que le iba a ir bien. Porque sinceramente es alto jugador. A mí me gustó demasiado cómo jugó. Y jugador de excepción, Sergio Treminio. Jugó. O sea, los dos de Arena Quesito. No, no, Sergio está con mi equipo. Del equipo de. Yo creo que. Lo vi jugar las partidas y dije, no, no puede ser. No puede ser, este no es Sergio. La verdad, y se lo dije y. Sí, y lo comacho y todo. Es que mira, yo también. Le dije, se lo dije a él y. Y bueno. Empezamos a trabajar en coto eso, pero para mí, Sergio. Es que mira, yo también con un capitán o coach malo también puede ser que peche a veces. ¿Quién fue el individuo que dijo eso? Repetilo. Fue nuestro perudios mini Minter. El Peruvian. El orgullo peruviano. Ay, mini Minter. Te quiero ver en la vuelta, no sabes. No vas a vivir. No vas a vivir. Boludo, vas a tener que dejar el juego, hermano. Mini amigo, mira, yo te digo algo, Mini. Sacha te tiene tanta bronca que su analista va a ser. Que sepa hasta el color de calzoncillo que vas a estar usando. El analista va a ser una biblia de mí, man. Man, el nuevo Perú Testamento se va a llamar la biblia. Voy a tener más información que la NASA, te juro. Te voy a hacer mierda. A ver, ahora, momento buenardo. Quiero saludar al gran coach colombiano que se acaba de unir. ¿Cómo andás? Sí, le papu. ¿Saludás o qué onda? Me dejas mal. Está muteado. Ah, ya. Pues más mal que las famosas quinielas suyas, creo que no. Bueno, más malo que tu micrófono tampoco. Al menos tengo para micrófono y un buen computador, ¿eh? Te acaban de dar el premio de la Naughty Worlds y tenés ese micrófono, papá, ¿no te da vergüenza? Bueno, papu, al grano. Jugador revelación y jugador decepción. Es
revelación, tanto Shadow como Sux y Excepción, uno contra uno de Olimpo. Era el uno contra uno de Tano, Olimpo. ¿Tano? Tano, Tico y Relo, ¿no? Tano, Tico, Relo, y de ahí no, Lorcas no ha jugado, Juan Dacos no ha jugado. Cierto, Tico, Tico y Tano, o sea, esperaba más de ellos. Sí, o sea, en especial bien. Ellos dos, o sea, en estos momentos sirve últimos en la tabla. Cuando supuestamente antes de iniciar ellos siempre empezaban a decir que eran de los más grandes de la TAM. Porque el roster de ellos es el que ya ha tenido Olimpo toda la vida. O sea, tampoco es que se reforzaron de afuera. Para mí eso fue un error grave, pero bueno, es lo que decidieron ellos, ¿no? Está bien. O sea, mira, Ace también tiene el mismo roster, solo agregó a Tommy y a Güero. Bueno, no, esa no te la cuero, papá. El roster de Ace hace un mes era otra cosa completamente diferente. O sea, Ace se reforzó, pero mamá, se compraron un taxi viejo, le pusieron parachoques, luces de neón, rueda 4x4, un motor V8. ¿No? Se reforzaron, amigos, que no me puede venir así que no se reforzaron. Le lo quiero mucho, pero a Ace. Tampoco que sean queso, Tucán. Bueno, amigo, pero queso la cambia, queso estaba muerto, boludo, ¿qué va a hacer? A ver. Queso sí se reforzó bien y sacó buenos jugadores. Sí, queso. Para mí. Queso hizo una ensalada de fruta muy buena. Sí. Es que sí, no hay que negarlo. Tori. Es un buen trabajo. Mira, la parrillada con ensalada. Yo cuando... porque yo vi cuando Franquito estaba haciendo los tryouts, me contó, qué sé yo. Yo dije, ¿qué roster van a sacar de acá? Y de la nada aparecieron dos o tres. Dije, porque cuando yo vi el roster dije, no quiere más. Y no, después terminaron reforzando bastante bien. Después hablamos de los equipos, Achovic. ¿Está Tony? Sí. Bueno, es tu turno de picantearla. Jugador revelación, vale. Y jugador decepción. A ver, revelación para mí, primero quiero destacar el 2 contra 2, porque creo que se habla muy poco del 2 contra 2. Para Shadow mí, revelación. Jugador su 2. Exacto, Juicy y Shadow, pero no juega Shadow solo el 2 contra 2. Juicy y Shadow en la pareja. Claro. Y creo que ese 2 contra 2 está muy bueno, está muy fuerte. En el grupo A, Chequelo, me gustó muchísimo cómo está jugando, no lo tenía yo en mi radar, por decirlo, de jugador tan bueno, y está tratando de carrear fuerte. En el grupo... Entradora Samurai de Chequelo. ¿Cómo? Sí, más del 50% de las victorias. Sí, claro. Sí. Luego, en el grupo B, tiro un poco para casa, y Víctor y Tommy en 2 contra 2. Y en 1 contra 1, Sux. Muy bueno Sux. Me sorprendió muchísimo, no lo tenía tan en cuenta, y me sorprendió muchísimo. ¿Y decepción? Y luego, jugador... no sé si decepción, pero del que yo espero más, que sé que es un gran jugador, es Leech. Ah. Leech, yo espero mucho más de él. Que él es un jugador muy bueno y que va 2-4, si no estoy mal, tampoco va horrible, pero se espera mucho más de él. Obviamente. Leech es un jugador que siempre ha estado, que siempre ha tenido un nivel altísimo y que estas primeras tres fechas no tuvo tanto. No tuvo un buen rendimiento, mejor dicho. Pero algo de Leech, no sé si Manu, o sea, tú que lo tienes pues en la selección y todo eso, pues, o sea, no sé si Leech se sintió un poco, yo por lo menos hasta, yo sé que Leech normalmente era activo en Twitter, o sea, por lo menos ponía un tweet cada cierto tiempo, pero lo he sentido un poco de como que... Desaparecido. Offline. Desaparecido, Leech, exacto. O sea... Leech es el mismo, por eso que digo lo de Krim. Leech es más o menos el mismo caso de Michifu, pero obviamente no con el tema de lo que pasó. Claro, no es como Leech un tema, como un problema. Leech, exacto. Leech, últimamente todos sabemos su situación, el punto de que prácticamente estuvo las últimas 12 RLs casi que dentro y salió de la nada por temas de visa, por temas de lo que sea. Uh-huh. Y eso lo ha ido desmotivando. ¿Y en, esta por qué salió? No, en esta ya no se le dio la oportunidad, no, porque no. Es que había, ahora ve, él desde Leech no estaba en el juego, o sea, para mí estaba muy, muy en otras cosas fuera de él, o sea creo que ni pusheaba, por la misma situación, era muy poco. Sí, entonces yo creo fíjate, si hubiese seguido, quizás hubiese entrado en esta CRL.
Pero, o sea, se distanció tanto del juego que vean ahorita cómo le está costando buena cara. O sea, le está costando arrancar en la nota. Claro, o sea, no, no es el mismo Leech que tipo los que estamos acostumbrados a verlo, pues. Exacto, no es lo mismo. Y vamos a, claro. Yo siento que todavía le faltan unas le va a faltar unas cuantas semanitas más para poder ver al Leech que todos esperamos. Y eso es pero de que lo vamos a ver, yo creo que lo vamos a ver. A mí, sí, eso sí. Uno que otro momento. A mí me deprimiría una banda, boludo, estar, o sea, saber que estoy en CRL pero no poder ir. Me deprimiría una banda, boludo. Sí, sí. Imagínate, o sea, es una paja. Es que si quieres pensar algo peor, pensá darla, like, boludo. Darla y que todas las malas, tipo. Güey, pero boludo, ¿y para qué te, pero, o sea, ir bien en el colegio no es tan complicado, boludo? No es tan complicado. Sí, pero te lo dice un tipo, te lo dice un tipo que se dejó 14 materias para febrero y la pasó toda, boludo. No es tan complicado. No, pero no, sí, no podemos comparar casos, creo yo. No, pero te digo, o sea, la principal razón por la que no va a ser reina es porque le va como el orto en el colegio. Entonces, bueno, son cosas que no sé, para mí el caso Leech es muy muy único, no lo compararía con ninguno porque le tocó feo las dos veces, un problema de visa también. Y un problema de que simplemente no te quisieron elegir por favoritismo del coach, simplemente, que ese fue el tema. Uh-huh. Para mí eso te golpea fuerte, y te golpea muy fuerte a ti anímicamente, no quieres saber más del juego, piensa mandar toda la mierda, y al final se le notó un poco. Quizá ahora quiere volver a retomar. Y piensa que Krim puede ser una oportunidad para volver a CRL, por lo menos en esta online, no sé. O sea, yo lo veo más tipo Michi y Leech, yo lo veo como que es mi segunda oportunidad para entrar a CRL. Y Francito también está en esas, de ver si da... Francito una. Claro, y Francito, o sea, los tres yo creo que están en una situación... Es que en realidad... Jugadores que están en Academy de equipo CRL están con esa ilusión también, creo yo. Claro, pero igual yo creo que el equipo que es un poco más seguro, por así decirlo, es Scream. Tirar de la academia. Porque si te das cuenta, todo el roster de Scream en realidad creo que está igual, en la misma situación. Son casos diferentes, pero yo creo que es prácticamente el mismo objetivo y creo que están apuntando a eso. Y se puede ver. Pero creo que el que más destacaría es de esos tres. Porque de ahí quienes están Ace y Mostema, que se quedan en OCL, en mi opinión. Yo diría Michifuro, qué verga. Pero bueno. A ver, para. O sea, no sé si hay chance para los otros. O sea, en mi opinión creo que no hay mucha chance para claro, eso. Para mí, Michifu es el top one de subirlo a CRL. O sea, dentro de los spots, claro, Michi es la primera. O sea, no quiero dar tipo de información privada, pero la verdad, ninguno tiene chance. Solo Michi, te lo digo. O sea, no voy a decir nada más, pero así es. Víctor, ya que estás, Víctor. Tu jugador revelación y tu jugador decepción. Ah, pero ya los dijeron a todos. Basil Sox solo porque tipo no lo conocía. O sea, sí lo conocía de ladder, pero no lo conocía jugando en competitivo y la verdad que es buenísimo el tipo. Y ya poco más. De dos veces la verdad nadie me ha sorprendido todavía. O sea, los de Arena que sí pueden 6-1, pero la verdad no es que los haya visto así pues fuertísimo a nivel CRL ni nada. Y decepción, la verdad es que no tengo ni idea quiénes van mal, si te soy sincero. Quiénes van así negativo mal, no tengo idea. Pero diría alguno de ellos, yo qué sé, de los de Sorte o de Olimpo, yo qué sé. Otro tema que nos dijeron acá en Twitter. La mejor pareja de dos contra dos. ¿Cuál es la mejor pareja de dos contra dos? La de Pink, eso por goleada. Para, gente, tenemos que sacar un orden. No somos orangutanes. Al menos yo, usted no sé. Pero no somos orangutanes. Día uno. Bueno, sí. Mi querido Carlatas, ¿cuál es para vos la mejor pareja de dos contra dos de toda la competición en esta primera semana? Uf, para destacar de mi grupo, que es el que más he estado viendo. O sea, he visto los dos grupos, pero obviamente mi grupo lo veo con mayor detalle. Pues el de Arena Quesito. O sea, sinceramente, mi 2v2 contra ellos no lo sentí tan mal en lo personal. O sea, obviamente entiendo que uno va a tener diferentes opiniones, pero o sea, no lo sentí tan mal.
pero sentí que fueron mejores en plantear su estrategia en cada partido. Y eso es pero lo que me lleva a llevarlos... No de los jugadores. O sea, claro, o sea, llevarlo a staff, pero Shadow y Yuizhin tampoco es que... O sea, eran una pareja nueva también. O sea, Hazard y Ox también fueron una pareja nueva, pero pienso que ellos fueron superiores, sinceramente. Ya, pero se conocen de toda la vida, Oxalate y Hazard, güey. No, pero nunca habían jugado 2v2 juntos. Nunca habían jugado 2v2 juntos, eso sí. Claro, pero igual, o sea... Tampoco nunca jugué con Tommy. No, o sea, claro, hay bastantes parejas que son súper nuevas, pero sinceramente a esa, que es la que he seguido más, es la que me ha más gustado. La de Juicy y Shadow. Excelente. En lo personal. Mi querido Edgar, ¿qué opina usted? Se lo ve tan calladito. Se nos fue Edgar, creo. Se durmió. Se nos fue, sí. F. Se durmió. Aquí estoy, perdón, estaba yo muteado. Creo que todos podemos destacar mucho a Arena Quesito. La verdad me ha tocado castearlo y están jugando un nivelazo. Juicy y Shadow como equipo creo que han destacado muchísimo. Pero creo que igual para variarle un poquito, los chicos de Zero Son, igual creo que han mostrado mazos muy extraños. Creo que combinaciones que nadie se esperaba. Y creo que justamente eso es lo que hace que al final terminen ganando. Porque también sus 2v2 creo que no van muy mal. Van bastante, bastante bien. De hecho, en posicionados van muy bien. Y creo que el 2v2 les ha favorecido bastante para poder estar en la posición donde están ahorita. Bien. Manu, ¿qué dice usted, Manu? Yo también voy por la parte del grupo. O sea, más que todo porque he visto más en mi grupo. Yo creo que comparto lo de Víctor, que... Bueno, aunque Víctor todavía no da su opinión, pero me imagino que él mismo seguirá. Víctor y Tommy los vi fuerte. O sea, creo que están trabajando muy bien. Y los de Arena Quesito creo que son las dos parejas que más destacan actualmente. Y ahí pues, eso. Bien, mi querido Perudios Mini, ¿qué dice usted? Mira, pareja más destacada, Mini Minter y C. No quieren más. Siempre tan cómico, Mini Minter, no, pero en serio, la mejor pareja. No, pero o sea, es que si lo den, o sea, que de sus razones. Bueno. O sea. Bueno, perfecto. Normal. Mini Minter y yo la mejor pareja. Sachita. Bueno, la de Team Queso para mí es la mejor, pero lo único que quiero aportar en comparación a lo que dijo Edson, no sé cómo se pronuncia, perdón. ¿Quién? Ednar. Ednar, perdón. Te confundí. Perdóname. Te reconfundí. Para mí, los de Zero Son no quieren más. Cuando jugaron contra nosotros, concretamente, No la ganamos nosotros, la perdimos. Porque Ale creo que se mandó tantas cagadas ese día que yo no podía creer cómo habían ganado los chicos. O sea, lo digo con todo mi corazón, lo jugaron tan mal que no sé cómo ganaron. Entonces, y también obviamente yo les digo las cosas que hacen mal. Y nada, para mí lo de Zero Son no quiere más. Con todo el corazón lo digo. Ok. A ver, ¿qué decís vos, mi querido SCL? Sí, la de Zero Son me parece... Se ha ido medio bien, pero es porque las otras parejas todas se han equivocado en algo, pero... El nivel... A nuevo y en mazos tampoco, que yo que ellas vi que estaban... Dices, diciendo, ay, todo el mundo está jugando nuestro cementerio, cuando era un cementerio que se estaba viendo desde el Mundial de la No Tilt. Acerca de la mejor, Arena Quesito. Es que las mejores parejas, contar las de Ace, que Ace tiene el lujo de decir que tienen dos parejas fuertes, son las de Arena Quesito y las de Space. Arena Quesito, al menos en esta semana, pudo ganarle ese duelo a la de Space. Yo probé diferente pareja en esta contra Arena Quesito. Y no quiso más. No, ojo, yo lo digo, o sea,
O sea, tengo dos parejas y pues y ya está. O sea, yo confío plenamente en ambas parejas. O sea, estoy seguro ¿cuál es tu mejor cada uno... pareja? Ah, no te voy a decir eso. O sea, es que, o sea, a ver, sinceramente, hablando de mi equipo, pues el rendimiento que tuvo Mini Shea en 2 versus 2 fue mucho mejor que el de Oxy Hazard. Pero no digo que el nivel de Oxy Hazard sea malo. Solo digo que simplemente fue mejor. Simplemente fue mejor. XRL y merecen ser RL. O sea, quiso decir que Perú es mejor que Estados Unidos. Claro, yo escuché eso, muchachos. No sé si creo que también, ¿no? Yo también. Yo escuché eso. A ver, para que Estados Unidos no quiere más y que hay que empezar a meter jugadores. Bueno, que no haya confusión, man. A ver, sí, yo no quiero tibrar con SSL. Para vos, el peor 2 contra 2 es el de Desorte, SSL. En todas las partidas que han jugado, no, si estoy mal, solo han ganado una. Por resultado, yo diría que sí. ¿Y qué dice tu corazón? Es que en un formato como este, donde el 2 contra 2 es tan importante, que es el primer punto y es el que puede influir mucho anímicamente en el 1 contra 1. Entonces, de suerte haya perdido siempre todas y no haya ninguna que la hayan podido ganar. O sea, porque ahí, cuando estaba ahí, habían partidas en las cuales estaban prácticamente ganables. Y de la nada, en un segundo, una mala jugada y ya la perdieron. Entonces, para mí sí. Ok, excelente. Mi querido Tonijua, ¿qué opina usted acerca del 2 contra 2? A ver, para mí, nuestro 2 contra 2 es el más fuerte, sinceramente. No solamente porque yo lo veo, sino que también por lo que he visto a nivel de juego de todas las otras parejas. O sea, el 2 contra 2 de Tommy Víctor está muy bien, van 4-0. Luego tenemos otra pareja, José Brian y J. Daniel, que también van 2-1, o sea, ganaron su 3. Y a mi parecer... ¿De qué nos reímos? Si nos reímos todo. La concha de su madre. El tema es poder debatir, creo yo, ¿no? Oye, Tony, ya acabó el chiste. Ya por eso, pero por eso, dale, argumentalo. No, eso, man, yo realmente no le he puesto tanta atención a todos, pero veo que no vale la pena. No, como diciendo, o sea, eso. O sea, tampoco es que digamos que hay una pareja 2 versus 2 invencible en esa no-till. O sea, en esa no-till no la vamos a ver. Porque yo, en mi opinión, pienso que el 2 contra 2 es un set que no es ni para un equipo ni para el otro. Pues cómo planteas tus 2 versus 2 y ya está. O sea, no es que digas, ok, por estos dos jugadores vamos a ganar el 2 contra 2 todas las partidas. Para mí, Trim tiene la capacidad de tener una pareja así. Llegó Diego y Carlos Cruz y se te cagaron de risa, Miri. No, alto fan este. Sí, re fan. Bueno. Víctor, supongo que para vos la mejor pareja es la tuya con Tommy. Sí, o sea, como les dije al principio, el nivel es muy regular, diría que bajo el nivel de 2v2 de la no-tilt. Y sí, obviamente Tommy y yo somos la mejor pareja, obviamente. Y pues por resultados, obviamente Arena Quesito es la mejor por decidir que ganamos las 3 de 3, pero nosotros ya ganamos las 2 que hemos jugado. La otra no la ganamos nomás porque jugó la otra pareja, que también ganó. Y yo creo que el 2 versus 2, Carlos decía que no es ni para uno ni para otro, para mí siempre va el que mejor lo plantea, obviamente, y la pareja tiene que ser, ¿cómo te digo? Tipo, tiene que tener mucha experiencia. Sí, sinergia y experiencia, sobre todo, porque tanto Tommy como yo tenemos experiencia en 2v2. Y igual que yo, sí. Claro, igual que, por ejemplo, Anthony. Por ejemplo, nos lleva entrenando competitivo hace mucho, pero el tipo es siempre bueno en 2v2. Y la única que jugó Tuki, 2-0. Y por eso mismo. Y yo, la verdad, sí veo muy distante el nivel de 2v2 de algunos equipos. Bien, me parece una opinión muy buena, la verdad. Creo que hay dos contra dos que sobresalen, por así decirlo, uno en cada grupo. En el grupo B y en el grupo A, Arena Quesito. Y la verdad es que los veo muy bien. Fuera de eso, creo que los demás son un poquito más normalitos, por así decirlo, muy en esta
esta semana al menos. Y creo que, como les digo, es un poco temprano para ver realmente el potencial que puede tener unas parejas. Porque quizás hay equipos como el de Space Station que todavía no encuentran su pareja 2 contra 2 titular y que están ahí probando a ver qué sale. Entonces, nada, creo que podemos pasar ya ahora para ir un poquito terminando, hablar un poco de los equipos. Empezamos con el grupo A, bueno, vamos de arriba para abajo. Arena Quesito, ¿qué pueden decir Arena Quesito? Acá no vamos a dar opinión individual, acá el que quiera decir algo que lo tire y listo. Que si yo y Che jugaban ese día, le ganábamos. Sí, ¿no? Como contra las Chivas. Disculpa, señorito, pero tenías un examen. Disculpa, pero tenías un examen. Espera, mira. Tuve un examen, pero acabé antes de ese 2 contra 2. Y el que dijo lo de Chivas. Ah, pero lo siento, pero se manda el roster un día antes. El roster se manda un día antes. Este loco, ¿cómo le gusta mandarle ese? Mira, yo y Che quedamos en conclusión que el que planteó ese 2 contra 2 estaba fumado. A ver, Mini, para. Mini, por curiosidad, Mini, ¿qué win rate tienen vos y Che como 2 contra 2? No son malos. No, pero es que no lo digo por tirar hit, sino porque no sé cuál es. El win rate que tienen. Ah, 2-2. Sí, o 2-3. 2-2 o 2-3. No, es 2-2. Ojo. 2-2, bien. 2-2, o sea, ganaron el set del contra Eastern y perdieron 2-0. Ganaron 2-0 y perdieron 2-0. Ajá. O sea, cogieron y se los cogieron. Bien, está bien. Bueno, creo... Pero hay que variar en esta vida, ¿no? Creo que ya por parte de Arena Quesito... Por parte de Arena Quesito creo que no hay mucho que decir. Creo que hicieron un roster muy sólido. Tiene un staff también muy bueno. Ahora en esta pretemporada encima tienen ayuda de él, que tiene ayuda de Álvaro. Creo que le está yendo muy bien. Y creo que si ya de acá consiguen que su 2 contra 2 sea igual de sólido como está haciendo esta primera semana, creo que sí o sí también dan las primeras posiciones. Bueno, pasamos con Space Station, alias la billetera Academy. ¿Qué dicen de Space Station? Oh, vaya. ¿Quién? ¿A quién le toca? ¿O cualquiera? Y alguien que no. No, general. Que a mí me gustaría que los del grupo B opinen de los del grupo A y los del grupo A. Perfecto. Perfecto. Yo en lo personal no he visto casi, así que. Yo que lo vi, creo que. Van bien, son candidatos a ir a playoffs sí o sí, y lo han demostrado, pero tienen que tener un poco cuidado con el tema, por ejemplo, vos, que por ahí yo le estuve siguiendo un poco más las partidas, que es un jugador que lo pueden empezar a definir más. Le sacaron todos los matchups a vos. Claro, entonces es si que... no se empiezan a cuidar, van a empezar a tener problemas en ese sentido, pero yo lo veo equipo candidato a playoffs. Sí o sí. Es que te cuento algo de vos. O sea, mira, le tiran mierda a vos, pero Agüero nunca. Pero bueno, ya hace 3 años que está acá y sigue haciendo lo mismo y sigue ganando, entonces ya es que, está demostrado en la práctica. Pero bueno, quedó top 1 de la ADE. ¿Vos cuántas veces quedó? ¿Vos la temporada pasada quedó top 5? La temporada pasada quedó top 5. Y güero top 3. Vos va 4. Vos va 4. No, pero chupas de la masa, güero. 4-1, sí. Va. No, o sea, no va mal, no va mal para nada, pero... Claro, entiendo tu punto, sí, y es válido, ¿eh? Pero algo de vos es que tiene la misma cosa de que te puede remontar una partida. No sé si ustedes vieron, hubo una en que no tenía matchup para nada, o sea, yo te los voy a decir. En resumen, en todos, no sé, 1 vs 1, te podría decir que un 30% o un 40% de las partidas que hemos jugado en 1 vs 1, tanto COS como 1 vs 1, el matchup ha sido para el otro equipo, y los hemos ganado. Y es algo que me gusta, sí, a pesar de que pueda tener un mal matchup, te la puede remontar. O sea, no se va a rendir. Pero en parte es culpa de... Sí, o sea, estás diciendo que el staff es innecesario, total puede ganar igual. No, yo escuché. Mini no me va a dejar mentir y tenemos siempre, les decimos qué mazo jugar un día antes. O sea, Mini no me va a dejar mentir que siempre... Son malos mazos. O sea, la verdad no le hemos atinado. O sea, no te voy a mentir, no le hemos atinado a algunos mazos, pero no te voy a decir. Miente de muchas cosas, como su familia, su experiencia, su nivel de coach. ¿Qué hables de loco? Pero
A veces no saca los mazos un día antes. A veces. Che, Mini, yo te voy a enseñar algo. Apoyás siempre a tu staff, boludo. No lo podés vender así, boludo. Este loco me vende hasta en llamada. O sea, no lo ves. Este loco me vende hasta en llamada. Man, es que, mira, yo acá en Latas siempre he sido recontra directo. En la selección, aquí, en la China, siempre. O sea, tampoco me voy a cagar en él, pero sí le voy a meter su joda y le voy a decir sus cosas como son. Te dijo que sos terrible. Ah, bueno, terrible, se trata de tirar las carlatas. Es una, una relación tóxica la mía. Sí, no, pero, sí, pero, mira, pero sí. Igual. Pero al final del día nos damos nuestro beso y listo. se confirma relación homosexual. El beso negro. Cierto, princesa. ¿Cuál es el planteamiento para el próximo partido? Mañana te lo digo. Siempre es un día antes, crack. Y aún así no pega ni un matchup. ¡No! Pero a eso me refería. A, no, eso, a eso me refería. Igual el tema de que le saque el matchup es culpa del staff, boludo. O sea, sí, no te puedo mentir. O sea, yo mismo te estoy diciendo. No hemos atinado la mayoría de los matchups. No los por esto atinado. Me cago en carlatas. Pero, a ver, que yo lo planteo de acuerdo a lo que veo. Y lo discuto con ustedes. No me vas a dejar más. Sí, eso es cierto. Entonces, o sea, es culpa del analista ahora. Claro, ¡no! yo creo que le está tirando al analista. Culpa del analista. Sí, o sea, yo sé que, ¿quién es el analista? Guacho. Yo lo digo, Guacho. Bueno, o sea, ya, Guacho, yo lo he hablado con Guacho. O sea, yo lo he hablado con Guacho. O sea, no hemos atinado. No, malardo, matchups, Guacho. No. Pero el que pega los matchups es Escarlata, no el analista. El analista solo le da el claro, no, sea, pero si a vos te dan una información diciendo este pibe juega puro montaporte que después te cae en un golem, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso pasa. Claro, pero, eso o sea, no ha pasado no, todavía. Pero, o sea, que no tiene no significa que tipo sea un mal analista. O sea, nosotros no, vamos no, a lo. Nosotros vamos a lo que él ve, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, yo la primera fecha no puedo irme a decir, okay, tiene esta, mal ojo. Es, no, es que te digo, o sea, yo por lo menos ahorita, hasta estas semanas, o sea, yo creo que todo el mundo está haciendo esto, a menos de que hayas encontrado las cuentas secu de un equipo, pues, y que sea muy obvia, tipo por nombre o por algo así. O sea, no vas a decir, okay, estas cuentas son de este equipo en la primera fecha. Tío, por ejemplo, en la primera fecha no creo que todos hayan dicho, okay, estas son las cuentas secundarias. No sé ni piar de acuerdo a lo que hagan esas cuentas. Creo que no usa pero cuentas poco secundarias. Poco avanzando, de repente, sí. Yo creo que todos acá están utilizando cuentas secundarias. No creo que nadie, no creo que los equipos no estén entrenando. ¿Qué es una cuenta secundaria? ¿Qué es una cuenta secundaria? Sí, yo no sé qué es. Una cuenta mini, un Smurf. Pero o sea, ¿sabes lo peor de todo? Que Sacha es un heel. ¿Qué es un Smurf acá? Sacha es un heel y va con la cuenta con Sacha. Están echando sarcasmo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Animal doloroso? Tu cuenta es Smurf, ya te lo te dijo creo. Que no hay cuentas suficientes Smurf para que mejores tu equipo. No, ¿quién no, fue el atrevido? Todavía no le identifico la voz. A ver, que nos debíamos bueno, un poco del tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, sí, sí, un poquito. Bueno, en pocas palabras. Me han mandado. Es que Carlata se puso a hablar de su equipo y no paró. Sí, cada vez que hablan sí, de Space Station, Carlata dos horas de. Normal, del equipo principal. Sí, siempre. Sí. Hala. Ya, sigamos. Ya, yo creo que ya todo está hablado. Bueno, yo creo que en resumen, el grupo B tiene en los primeros dos puestos a dos equipos que van seguro a playoff. Bueno, o sea, creo que está un poco claro. Y si lo sabes, esa parte. Y pasamos mira, un nombre de tanto Arena, o sea, espérate. Tanto Arena Quesito como Space Station. Tanto Arena Quesito como Space Station. El no ir a playoff es un fracaso totalmente. Según el roster que tienen. No, obviamente. Yo solamente. O sea, estamos diciendo que el grupo B habla del grupo A, ¿no? Claro, ajá. Sí, por lo menos. Obviamente. Personalmente. De esos dos. Personalmente de equipo, si nosotros no pasamos a playoff, también sentimos que va a ser un fracaso porque tenemos todo el roster para hacerlo. Sí, el roster sí, te lo digo. Te falta el staff. Personalmente el roster que tenemos, incluso te diría, si no terminamos segundos, mínimo en esa tabla, personalmente para mí va a ser un fracaso. Bueno, bien, creo que está saldado, creo que llegamos toda la conclusión de que Space Station tiene buen roster, pero el staff es una mierda. Bien, seguimos. A ver, Zero Soul. Los staff no sirven para nada. Bueno. Pasamos con Zero Soul. Yo creo que todo se verá igual con el tiempo, la verdad. Sí, todo se verá. Estamos 3 de las 16 fechas, o sea, faltan 13 y. No, o sea, que no. Apenas empezó todo. Exacto, esto apenas empieza. O sea, no hay mucho que un equipo sacar. Como lo dijimos al principio, que un equipo vaya a 0-3 no significa que no vaya a clasificar a play. Exactamente.
Claro, pero de suerte, carencia, ¿eh? Ah, bueno, ya, es otro temita. Yo cuando vi el roster de dos de suerte, no quiero decir nada, pero a la vez digo todo. Para mí, ya dije, esto termina en último. Sorry, no, pero a mí no me gustó para nada. A ver, yo solamente puedo decir karma porque sacaron un jugador para meter a otro cuando ya lo tenían. Yo solamente digo karma, nada más. A ver, pero igual yo se lo dije en su momento a SSL y lo que a mí más me hacía ruido es que tenían como 5 coach, boludo. Sí, sí. ¿De qué equipo? ¿De qué te sirve? Es que hay equipos que tienen como 3 coaches, ¿sabes? O sea, tampoco es que digan que... O sea... ¿Pero qué equipo de CRL tiene 3 coaches, por ejemplo? Claro, eso sí. Es que ahí sí, ya pero... ves que hay algo mal. Hay algo mal en la organización del equipo. A ver, ¿cómo? ¿Cuánto o sea, también depende, ¿ah? O sea, por ejemplo, yo creo que él que mismo lo dijo en su video con Eric, que pues dice que él trajo a Matt porque no quería gastar en un analista, porque quería una segunda cabeza para ver cómo iban. Claro, está bien una segunda cabeza. Sí, pero, está bien una segunda cabeza. Que también era manager. Pero él que también era manager, no era solo coach. El que hacía todo era analista, manager, coach. O sea, era. Es completo. Ya ves, o sea, ahí sí necesita alguien más, ¿no? Claro, pero si hablamos porque es muy distinto a lo que tiene, por ejemplo, Valentín Queso. Por algo está dirigiendo también la Notil, porque claro. el loco ahora tiene más tiempo y como en Team Queso ya tienen todo ahí estructurado, bonito, hermoso, dijo, bueno, ya no vamos a gastar el pedo, voy yo. Pero más se lo dejaste. Bueno, a ver, yo igual creo. Brillosa. Brillosa, o sea, literalmente le echó. No, te conté las cosas como son. Bueno. Las cosas son así. Sí, no te va. Coach, analista, manager, dueño de equipo, esposa. Sugar Daddy. No. Sugar Daddy, cocinero, sex symbol, no. Tony Stark, Capitán América. Sí, se le lanzó ahí. No, pero hablando posta. Hablando posta. Si él queda aquí y no toma esa propuesta como algo serio ya, no sé. Pero hablando posta, él que es un laborante, pero épico. Pero el tema igual. Ah, creo, sí. Creo que ninguno aquí lo discute. Él que sabe hacer sus cosas bien, mano. No, es indiscutible eso. A ver, yo igual creo que el tema va más porque, bueno, está bien. Un coach, buenardo. 2 coach, excelente. Pero 4 coach, es necesario. No, es que normalmente ¿pero qué estás equipo... armando? ¿Un equipo o una familia? Y bueno, exactamente. Y bueno, aparte, te digo, o sea, ya no es lo mismo que antes. Un equipo es demasiado. Ya no es lo mismo que antes. No tenés formato RPL que tenías que tener como 10 por 10 jugadores. No es lo mismo que antes. Bueno, a ver, tienes un roster reducido de 6 en los cuales necesitas armar 4 o menos para un día. No, pero o sea, son 4 que te piden y 4 que deben jugar. O sea, los 4 van a jugar ese partido, ¿verdad? A ver. Entonces, ¿para qué necesitas tener más staff que los jugadores? O sea, ya ahí las cosas van mal. Sí. ¿Ves? Bueno, a ver, quiero que hablemos un poquito de Zero Zone para ir pasando ahí la tabla, porque si no, boludo, nos quedamos acá hasta mañana, ¿viste? Zero Zone, ¿qué dices? Yo creo que hay poco de qué hablar de Zero Zone. Yo sí tengo mucho por decir. No quieren más y tuvieron suerte. A ver. Sachita, ¿qué decís? Para mí, posta, Zero Zone le fue bien dentro de todo, pero para mí ellos van a terminar abajo. Va a dar la vuelta y ellos van a terminar abajo. Después capaz me tapa la boca, pero para mí terminan abajo. Terminan abajo. Aunque falte la primera vuelta, yo no los veo ganando un partido. Máximo uno. El resto, le quedan todos los equipos. Sí, con sobre el papel, con más nivel en el grupo le queda. Si ya contra los otros han estado jugando medio dudoso, ya contra un arena quesito, se los van a comer vivo. Para mí se los van a comer vivo. Sí. O sea, que su roster OCL no vale para un huevo, entonces, dice. Para mí es mucho. En general, los OCL, yo personalmente lo siento como. Acá, los que conozcan, por ejemplo, Celo, Liga Mexicana, o qué sé yo, es lo mismo, el mismo nivel, nada más que tiene más exposición o tiene otra organización arriba. No, lo pintan más profesional. Lo pintan más profesional, pero sigue siendo lo mismo. O sea, que están sobrevaloradísimos. Sí,
Para mí sí, y es que no, ni siquiera sobrevalorado, porque no sé si sobrevalorado, porque tenés jugadores buenos. Tenés jugadores buenos, pero como por ejemplo Bale, tenés al mismo que hablé yo, Shadow. Tienen inflado el pero nombre, son contados con los dedos. Tienen inflado el Kakashi puede ser otro. Son no, como pero, pero para mí no es que le saquen, o sea, no es que digan nosotros somos ACL y le sacamos mucho nivel a los de LATAM, o sea, no, para nada. No. La verdad que no, o sea, no lo veo. Por ejemplo, de suerte. Suerte en estos momentos, la mayoría de los jugadores es, son OCL. Los MVP de los equipos es OCL. Y en la tabla de OCL sí. Son los primeros. Es que o sea, no. Mismo. Para mí son, o sea, son lo mismo. O sea, nada más que tienen una mejor organización encima. Es la única diferencia que yo les veo. Y no por eso los de LATAM se tienen que sentir menos, ni los de OCL se tienen que sentir más. Para mí son todos los mismos. Bueno, para mí es lo mismo. Pasamos con uh-huh. Salsita. Tormenta eSport. Mentira, eSport Gaming. ¿Qué hay que decir de eSport Gaming? Además de que su coach es un dudable, ¿sabes? ¿Ah? Dudable. Me pueden barrio tranquilo, estoy abierto. No, pero que no sé cómo. No lo hacemos larga, exacto. Sí, de eSport, que no sé cómo Alejo pegar a ese mini PK 10 veces. Tenía la torre entera. Te juro que fue duro el golpe. El moral fue duro el golpe ese mini PK. Pegó como un papá borracho. Sacó muy buenos matchups. Ese día sacó buenísimos matchups, Easter, pero buenísimos. Y los perdieron todos. Uh-huh. Es en parte, lo justifico un poco de que nada, un grupo nuevo, arrancamos, habremos entrenado para ese partido en concreto, entrenamos 3 días porque entregamos hasta la última hora el roster, porque teníamos pensado otros fichajes, no salieron, qué sé yo, esto que lo otro, y bueno, terminamos a última hora. Y los jugadores que tienes no eran los que querías. Sí, sí, yo mismo se los aclaré, les dije... Yo tengo esta, porque no quería que pase lo que pasó en ese 2V, no es de sorte si no me equivoco, que agarrábamos, no les avisábamos nada. Yo le dije, yo tengo estas opciones, les envié la propuesta a estas personas. Si tienen otra oferta, de los que ya están en el equipo, si tienen otra oferta, les recomiendo que la acepten. Le fui claro, no fui con vueltas. O sea, si lo rechazan, entras. Si lo aceptan, no entras. Es así. Tira fui claro, hombre. Porque si no, jugás con la ilusión de los jugadores, creo yo. Sí, eso es lo peor, boludo. Tirar hombre, cabrón. se te lagué un poquito, Tuca. No tirar hombre, cabrón. No voy a tirar nombre, ¿por qué voy a tirar nombre? Pero ya si ya dijo que no. Es de sorte y otro más de no, di los jugadores, que quería. Ah, de los jugadores. Ya. Yo no quise ir, la verdad, porque estaba... O sea, así como decimos, de que la competencia apenas va empezando y hay muchos equipos que así que van bajo, pueden subir, yo no veo a los de sorte cambiando su rumbo, ¿eh? Che, para, boludo, si estás diciendo, o sea, nos queda Kulash, Samurai, Chiba y se van a volver. Yo creo que puede que un sí. Par de, o sea, un par de partidas puede que gane, pero no lo veo, no, o sea, no lo veo como un equipo de playoff, personalmente. Yo digo que el W2 lo pueden mejorar muchísimo. Porque, no, y tienen buenos nombres en el 1 versus 1, pero es que no... La pareja que tiene es top 8 del mundo, así que, no sé, yo creo que pueden mejorar. Pero es nervioso. Si no estoy mal, son los portugueses. Sí, pero se ponen muy nerviosos y a veces he visto problemas de comunicación. Tipo que tiran mucho, la misma carta a la vez. Che, pero igual. Tocamos el... Ya que estamos en desorden, vamos a sacar una desorden encima. El tema... Tocamos el tema de... ¿Coso? ¿Del staff? Mejor coach. ¿Por qué tiene tantos coaches? No, es que por, desde que por qué lo rajaron igual. A todos. Ah, buena está pregunta. ¿No es de suerte? ¿Estábamos hablando? Perdón, me perdí un poquito. Y está, sí, o sea, sí, en teoría estamos hablando sí, de Easter. Pasamos de Easter a vos de suerte. Sí, eso es. Ah, sí, lo desvié como un campeón, muchachos. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. De humo, man. A ver, yo creo. Mirá, vamos a pasar de los que no son tampoco tan importantes. Kulash, boludo. Kulash, bueno. Tuvo la baja de Bale, después iba a jugar Reggae,
lo cortaron a Reggae, se tuvo que equipar a la última hora, y no le va mal, pero le podría ir mejor. Casi mismo caso que Zero Zone, creo que estarán de acuerdo. Sí los veo mal. El único partido que Kulash ha ganado es a Ozil de Sorte. O sea que ves peor a Ozil de Sorte. Pero boludo, Kulash va 2-1, ¿no? 1-2. Lleva dos victorias, ¿no? Pero en 2-2 estaban mal. Y el otro es solo porque un jugador le salvó. Pero el resto tampoco es que los esté viendo muy fuertes. Igual. O sea, yo no sé si sea capaz. Entonces, para resumir, es un equipo de mitad de tabla. Lo veo, yo creo que todo el mundo lo está poniendo. Yo creo que Kulash. O sea, es lo que estoy tratando de entender lo que dicen ustedes. Ojo. Yo veo a tanto a Kulash como Zero Zone equipos que van a estar luchando por el cuarto puesto. El cuarto me parece mucho. No, van a ser los equipos que van a pelear junto con Samurai. Ellos van a pelear el último cupo de playoff, creo yo. Exactamente. Claro, o sea, yo creo que tanto en los dos grupos vamos a tener tres o cuatro equipos que van a estar luchando el tercer, cuarto, quinto y sexto. Obviamente. No sé si el tercero, pero creo que el cuarto. Sí, el tercero. El puesto de playoff es el más importante. Claro. Bueno, a ver. Porque ese puesto siempre va a ser, o sea, va a estar muy reñido entre equipos que están. Como, y se va a decidir o sea, por tambaleando. Son más irregulares. Ya que estamos hablando de sí, eso, ¿cuáles van a ser los equipos que vayan a luchar el descenso? Pero el grupo A. Yo creo que nos estamos yendo muy a la mierda y que si empezamos a hablar de eso va a durar 3 horas. Sí, sí, sí. Así exacto. Que lo dejamos para otro día eso. A ver, no es una edición única esto. O sea, quizá vuelvan, quizá sea otro invitado, pero vamos a tener otra edición si es que va bien, obviamente. Entonces yo creo que terminemos con las tablas y cada uno a comerse una hamburguesa y a dormir, ¿viste? Bueno. Puta man, si siguen viendo esta parte del video, bendiciones. Mal, boludo, mal. Va a haber que hacer un buen recorte de algunas boludeces. Sí, mira, acá les dejo un código para una tarjeta de $100. No, mentira. A ver, Samurai, ¿qué hay para decir Samurai? Samurai creo que quedará tercero. De Shekelo, de quien Shekelo dijo. Carrito, es veo sólidos. Con un, para mí, con un refuerzo más a mitad de temporada, pelean playoff fácil. Y clasifican yo a playoff. Yo también creo que les falta un nombre. Un nombre les falta. ¿Y a quién sacan? O sea, meten un nombre. ¿A quién sacan? A ver. Déjame revisar el roster completo. Se están jugando al menos. O sea, porque yo solo veo ahorita, que. Ahorita Chiquelo ha hecho todo, ¿eh? O sea, Chiquelo. Sí. No es Team Samurai, es Team Chiquelo ahorita. Tengo a Sam, boludo. El Levaek, este jugador creo que es europeo. Es ruso, ¿no? Sí, es ruso. Ruso top lane. Sí. A ver, Game Freak no ha jugado nada, por ejemplo. Y Game Freak tampoco. Yo creo que está entre los europeos. Claro. Sí. Yo no sé por qué. Oye, capaz vos podés tirar algo más, pero yo no sé por qué los incorporaron. Si siendo, ¿cómo le digo? Un equipo de LATAM, qué sé yo, no sé por qué los trajeron. Formado y tenían varios jugadores. Claro, o sea, tenían 20.000 jugadores mejores y no sé el motivo de por. Cuando yo vi que metieron al Evaek, a Game Freak, Paul, por ahí lo zafo más porque es bueno, loco. Pero. Sí, yo creo que Paul debería. Sí. O sea, es de lo que se permanece. Sí. Pero entre Game Freak y Levaega, ahí está el campo. Sí, es que, o sea, yo no sé. Yo hablé con la gente, con gente de Samurai y le dije, mira, el trío de LATAM está buenardo. Tomás, Mogo y Shekelo. Pero, ¿por qué traen a los europeos? O sea, Paul coincidía en eso. Te entiendo. Pero los otros, boludo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, podías haber metido a cualquier otro jugador que te rinda mejor que ellos. Tranquilamente, porque prácticamente jugarse la lotería te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Y de momento le va un poquito para que no te haciendo el traste. Igual yo hubieran puesto algún jugador tipo para el 2v2, tipo de Honduras, yo qué sé, con Shekelo o algo así. O a Virra, boludo, lo meten para el 2 contra 2 y ya está. Sí, no. Pero yo no tocaría eso. Creo que le faltó, una de las cosas fuertes. Está faltando un cambio. Sí. Bueno, pero yo lo veo en uno contra uno. Y solo necesita que uno le ayude a Shekelo. Claro, uno que ayude a Shekelo. Está re solo. Te imaginas, yo sacaría a Shekelo, ¿no? Mentira. Bueno, se pasa entonces pierde. A Chivas entonces. Sí, pasamos con Chivas ahora. 0-3 a Chivas. 0-3. ¿Qué le está pasando a Chivas?
Yo veo, o sea, tampoco, por más que pueda dar alguna que otra, el 2 versus 2 lo veo bueno, el de Chivas, o sea, tienen sí, para dónde agarrar, pero creo que tiene un equipo con muchas carencias en 1 versus 1. Para mí, sí, la pérdida de Darlay fue un poquito jodida. Sí, era el mejor de 1v1 que tenía. Era el mejor de 1v1 que tenía, sí. Literal. Claro, sí, pero me parece, o ustedes dijeron antes que un jugador no influye en el. Me pareció que lo dijeron antes. No lo influye, pero si era el mejor de 1v1, sí, eso ya, sí pues, cierto, entonces. Pero... O sea, estamos hablando de un jugador que te va a entrar. Claro, entonces lo que dije de si llegas al 1v1. Pues, te puede, para mí sí puede influir un jugador tranquilamente. Claro, para mí en este formato un jugador te puede ganar todos los partidos. Ajá. O sea, sí, ¿no? un jugador enchufado todo. Te puede ganar el COD y el 1 versus 1 fácilmente. O sea, tenemos el ejemplo de la Special Edition de Anaban, o sea, sí, en otras ediciones, creo que fue con vos, Tony. O no sé si fue con Drexen, tuvo el tema de Krim, donde era el INSE, entonces, después tenía el caso de Bufak, o sea, entonces sí puede este influir. Formato, o sea, usted este formato es un solo jugador, te puede ganar los partidos. No, o sea, sino que yo me refiero a que ustedes dijeron antes, cuando mencioné lo del tema, cuando se mencionó el tema de Darklight, pues que un jugador no influía tanto. Ah, bueno, pasa que yo iba al nombre como tal, yo no veo, o sea... Claro, tú no lo ves a Darlay carriando al equipo de Post y en 1 versus 1. Sí. Bueno, pero si vamos a los nombres que tiene Chivas ahorita, sí. Claro. Pero los ejemplos que pusieron es de si son cortos. O sea, por ejemplo, Navan carrió 2-3 partidos, si no estoy mal, y con eso ya clasificaban porque era corto. Exacto. Pero aquí Darlay no te va a carriar 16 partidos o 14, que son. Y o sea, yo, ni en pedo. Darlay ha demostrado que es un jugador bueno, pero también tiene sus altos y bajos. A ver, o sea, igual. Así como le puede ganar a un jugador CRL, puede perder contra cualquier jugador de semi-pro. Para, o sea. Pero igual, yo creo que Darlay no salva a Chivas solo. Ese es el tema. O sea, Chivas en este momento, en este momento viene Darlay y se hunde con Chivas. Así, no sé, yo no sé qué tendrá Chivas, y se lo dije hace rato, Chivas como Academy es horrible, salvo esa una buena temporada que tiene en la Liga Mexicana, salvo la última Special Edition, Chivas como Academy nunca dio miedo, nunca dijiste, ah, nos toca Chivas, sí, por a la mierda, tampoco me cago encima. Entonces, ¿entendés? Entonces yo entonces, creo que... Si está diciendo eso, tocan lo que está diciendo y insinuando es que es culpa del staff. No, yo no dije el staff, yo no estoy echando la culpa a Madrid, yo no estoy echando la culpa a Elson. ¿El staff de qué? No, pero el staff, ¿por qué? Yo estoy hablando de Chivas como Academy, yo no dije ningún momento nombre, yo estoy hablando de Chivas como Academy, no sé qué tendrán, si algún indio le puso una maldición, si es que tienen el pecho más helado que un argentino, no sé qué pasa. Pero igual Chivas trajo puros jugadores nuevos, o sea, trajo a Levy, a Anthony, a Cruz. O sea, es de lo mejor que hay en México. O sea, solo le faltó. Exacto, güero. Tienen lo mejor que hay en México. No, bueno, no hay mejor. Bueno. Mejor. Pero algo no pasa, mejor. Pero algo, sí. Pero algo pasa. Y que los no mejores batalla, de ahí bro. Están en CRL. Claro. Claro. O sea, no hay, o sea, hay otro, pero es la filosofía del equipo la que los tiene así, por a mi parecer. Claro. No sé. Igual, ojo, no, yo no creo que tenga más roster y no. Yo por eso. Sí. Yo digo de Chivas, yo rescato de Chivas el 2 versus 2. Yo digo que es un 2 versus 2 sí. Que puede estar. Oye, muy esta sólido. Esta semana los veo. No les está faltando. Para mí, pueden tranquilamente agarrar, si se pueden entrenar así bien nazi, tranquilamente la pueden levantar y pelear playoffs. Para mí son uno de los mira, candidatos. Mira, lo pones al tetón con Cruz en 2 contra 2. Cruz, una bestia, el tetón lo pones al nivel, ya ganó 2 partidos ahora, lo pones, le haces una sinergia buena, tenés 2 contra 2 casi asegurado. No sé qué te toca, Arenaquecito, te toque otro con un 2 contra 2 al nivel. Después el 1 contra 1 tenés a Levy. Levy tiene destellos de que es un puta madre, es un gordo. Levy lo malo que tiene es que juega todo lo mismo. Pero desde bueno, hace años y juega lo mismo, y juega lo mismo. Y ahí está. Y ahí está, yo te digo, tiene destello. Entonces, si vos trabajás bien con el coach, con todo eso, tenés un 2 contra 2 sólido, tetón con Cruz. Después el 1 contra 1, tenés también muy buen roster. Porque incluso Cruz te puede rendir en el 1 contra 1. Y al no haber esa regla de que el que juega 2 contra 1 puede jugar el otro set. Mamita querida, tenés un... No podés meter a los 2 jugadores en COT. No, los 2 no, pero... por ejemplo, uno solo. Por ejemplo, en Games pasaba de que si jugás 2 contra 1 no podés jugar el 1 contra 1. Te digo, no hay esa restricción acá. Un jugador puede jugar los 3 sets. Acá no, exacto. Un jugador puede jugar los 3 sets. Sí, en igual mismo puede jugar cualquiera. Claro, entonces... Es mucho nervio. Sí. Yo noto mucho nervio en 1 contra 1. Y sí, pero yo te digo...
Chivas tiene el staff y tiene los jugadores. Algo pasa, no sé qué pasa, pero si lo trabajan, pueden ser un lindo equipo. No sé qué les pasa, sinceramente. Pero bueno. Sí, sí, sí. Pasamos al grupo B, si les parece, con Team Liquid Vamos. Academy. ¿Qué podemos decir de estos chicos? 3-0. Equipazo. Sólido. Manu, una pregunta. ¿Tu equipo ha jugado los 6? ¿O jugado solo 4? Han jugado 4 hasta ahora. No ha jugado ni Gabo. No ha jugado ni Gabo ni Mr. Cup. Ajá. Ya. Hasta el momento. Porque sí, no hizo falta. Han jugado solamente 4 jugadores. Hasta el momento, o sea, por ejemplo, Cup. Le ha estado costando retomar lo que es el 1 versus 1, pero está entrenando. Y Gabo aporta mucho en el 2 versus 2 para los entrenos y demás. O sea, un jugador que ha aportado demasiado al equipo. Entonces, creo que lo que son los jugadores, estoy contento. Es como lo que llamarías a Gabo en el básquet, el sexto que entra para. Si va a entrar, aporta. No, y créeme, en cualquier momento pueden ver a otra pareja jugar el 2 versus 2, porque. Hasta poco tiempo antes del partido la pareja era otra, ¿eh? Claro, igual. Sí. Yo me acuerdo que te vi, que sí, hicimos un scream y sí te vi la otra pareja. No dudo que esa pareja también pueda entrar en la siguiente. Yo igual creo que yo igual creo que en competiciones tan largas como esta, que es una ida y vuelta, es muy importante la dosificación de los jugadores. O sea, no terminar de quemar a uno, porque si se te quema a mitad de temporada, te fuiste a la mierda. Entonces creo que está haciendo bien. Es que es importante. Sí, lo está haciendo muy bien Liquid por guardar esos jugadores. Gabo es un jugador que últimamente, un tipo para acá, es una bestia completamente. En Gemso lo casté varias veces y es un tipo que tiene una proyección ahora. Me parece excelente jugador, ¿eh? Sí. Gabo es muy buen jugador. Solamente aporta que tuvo en todo. Tuvo su bajón, pero está retomando muy bien. Tanto en 1 versus 1 como en 2 versus 2 aporta y es un buen jugador. Sí, o sea, en cualquier momento puede estar jugando cualquiera de los partidos. Obviamente no es un Rubén o no es un Anava, pero o sea, un jugador que te puede aportar, que tú dices, sí, te puede quitar uno o dos o hasta puede barrer algo. En pocas palabras, Team Liquid ahora mismo es un candidato a ganar el título. En pocas palabras. Sí, como dijimos, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Bueno, no sé. Sí. Los dos primeros de los dos grupos pues son candidatos a playoffs. No digo que va. Yo incluso diría que son candidatos al título, incluso. Pero bueno. Añadiendo también a Krim, porque Krim, ojo. Bueno. Sí. Pero sí, creo que entre los dos primeros de cada grupo y añadiendo a Krim, más o menos por ahí están los candidatos al título. Pasamos con obviamente otro... no veo. Uy, decime. ¿Qué pasó? Uh-huh. Bueno, pasamos. Pasamos con Ace One. Acá tenemos justo a dos representantes de Ace. Creo que también te dice, hay poco que decir. Creo que fue sorpresa ese partido que perdieron. Creo que con el roster que tienen. Lo celebré, obviamente. O sea, sinceramente, es como que todos los equipos van a tener un día malo. O sea, inclusive los de arriba. O sea, y yo me vuelo a un arena quesito que no va a tener un día bueno, pero el martes a jueves va a tener un partido excelente. Pero yo no digo que nadie sea, no, ningún equipo es perfecto, pero son sólidos, por lo menos los de arriba que los veo. Exactamente, o sea, nadie quita que, por ejemplo, Ace, es que es eso, pues todos los equipos, por ejemplo, yo estoy esperando que Ace o Cream tengan un mal partido, porque siempre hay un partido que se te va un planteamiento, o alguno de tus jugadores principales tiene un bajón, o no juega bien y demás, y esos son los partidos que los equipos también que están arriba están buscando que tú tengas. Y obviamente siempre pasa, pues. Pero claro. No por eso ya dejan de ser candidatos al título. O candidatos a playoff. Bueno, yo creo que vamos a tomar un atajito. Vamos a ir un poquito más. En este grupo vamos a tocar un poco más. Como está tan apretado, vamos a tocar un poco los equipos. Como puede ser Cream, como puede ser LA y ON Olimpo. Creo que podemos pasar un poco de NTZ y S2B. Vamos bueno, a ir... yo... ¿Qué pasó? Podemos hablar de INS, de que personalmente yo no veo a INS. O sea, el 2-1 que lleva para mí es un poco raro porque yo lo veo un poco más para abajo en esta lo en ves, este lo ves un poco de suerte. Yo también, sinceramente, a INS. O sea, no me gusta mucho el roster. Uno que otro nombre me gusta, pero de ahí en adelante, no sé. Bueno. Yo digo que es un equipo de mitad de tabla.
lo pongo así. Sí, es, sí, o sea. Y, por eso es que yo, Cream lo pondría, o sea, obviamente arriba de Ince, y de ahí para abajo todos estarían peleando ese cuarto puesto. Claro. Yo todos los equipos de ese grupo. Yo diría que el top 3, creo que está claro, que es Liquid, Ace y Cream. Y ya uno ahí que se peleen a cuchillazo limpio por el cuarto lugar, que va a estar jodidísimo en la última fecha. Pero a ver, yo quiero saber para ustedes, ¿qué es lo que le falta a Cream para que pueda estar en ese tercer lugar que lo estamos poniendo? Que todos estén en un estado de ánimo súper bueno y que tengan las ganas, las 100%, 200% de ganas. Yo creo que eso es lo que... Porque jugadores tienen. Sí, todos los equipos tienen. O sea que están... La verdad que sí. O sea, yo creo que la falta es... La falta es de empezar a tomar el rumbo de la competencia bien y amoldarse los jugadores como tal a lo que están jugando. Pero es por eso, pues, o sea, no veo, y por eso es que está tan apretado, ¿no? Desde el cuarto al octavo puesto, todos van igual. Uh-huh. Entonces yo creo que cualquiera de esos equipos puede pasar fácilmente. O sea, yo pongo mi ficha con el corazón en la mano por Olimpo, ¿eh? O sea, yo creo que puede ser uno de los equipos que pase. O sea que el yo también creo el pro. Se le fue el olimpista desde adentro, boludo. No, no, no. Sí, no, sí. No, no, es que pero, con el corazón en la mano, lo dije, con el corazón en la mano. Yo apoyo a Manu. Vale, nunca he estado en Olimpo y Manu sabe que ni en pedo. O sea que usted está diciendo prácticamente que el caso de Cream es prácticamente igual al caso de Olimpo. No, entonces explíquense. Situaciones distintas. Entonces explíquense. La diferencia es que yo veo a Cream peleando hasta el primer puesto. Yo veo a Cream peleando el descenso. Cream es como que debería estar arriba. Y Manu lo que decía es que Olimpo quiere que esté arriba. Porque, o sea, se siente bastante. O sea, yo siento que tiene un equipo. Exacto. Yo siento que tiene un equipo como para pelear por un puesto a playoff. No sé si para el descenso, ¿eh? O sea, para el descenso sí lo veo muy difícil. O sea, si juegan a sus verdaderas fichas, porque yo creo que está de acuerdo. Le está faltando, exacto. A sus verdaderas hay unos jugadores que están faltando ahí. Se gana. Pasa que entonces, ¿a quién ves candidato al descenso en este grupo? Porque al final se empezaba a ver, pero Ion va 1-2 igual que Olimpo. Y tiene un jugador que se pegó un 5-0 y Olimpo mucho no ha hecho, le ganó a Cream, ¿vale? Pero... Sí. Pero no sé, o sea, en este grupo es raro, es complicado decir... Esto es el grupo de la muerte. No, claro, es un grupo más, sí, mucho más complicado con respecto a lo que es tipo tabla de cuarto puesto hasta el último puesto, como lo estamos viendo ahorita. Sí, sí. Pero, y por el inicio, por cómo se están dando las cosas hasta ahora, exacto. Pero, por ejemplo, sí. Tony, tú has trabajado y, bueno, tú sabes que el Olimpo, pues, yo creo que tiene mejor nivel. Obviamente no han jugado alguna de sus fichas que Ion. Claro. El tema que yo no tengo idea qué pasa ahí, Kaz y Dacox, bueno, obviamente son dos muy buenos jugadores, pero... creo que Dacox, el problema es que no tiene todas las cartas en su cuenta. Ah. Creo que ese es el de tema. Kaz. Y de Kaz, creo que todavía anda un poco inconforme con el meta, o que no se encuentra bien, no se siente como... Que si sus jugadores que están en reserva, por decirlo, no son relevantes para cambiar cómo va Olimpo, que Olimpo quizás no ha dado una buena imagen, entonces tienen un problema. Exactamente, es lo que yo veo. O sea, si no se empiezan a poner las pilas y empiezan a hacer que estos jugadores, que en teoría también deberían empezar a ayudar al equipo a revertir esta situación, no entren y se comprometan y demás, creo que sí van a tener un problema. Ahora, en mi perspectiva, veo que si estos dos jugadores se ponen las pilas y empiezan a entrar en el roster, fácilmente podría ser un equipo que pelee por ese cuarto puesto. Para mí no le va a llegar. Lo digo, mirá que yo quiero un montón a Tano, quiero un montón a Josean, pero... Y la verdad me gusta que los equipos latinoamericanos pasen por arriba a los de OCL. Para mí no les va a dar. No les va a dar por más trabajo que sea. Y si lo hacen perfecto, la verdad, les aplaudo con todo el corazón. Pero para mí no les va a dar. No les va a dar y van a quedar o capaz a fan del descenso, pero a playoff no entran.
¿Y qué dicen, qué dicen de LA y Aeon? No los veo en playoffs, sinceramente. O sea, LA tiene muy buenos jugadores, pero veo que tipo les está yendo bien, ¿sabes? O sea, ves los nombres y dices, wow, equipo de... Yo creo que tranquilamente pueden entrar, eso sí. De culo, pero entran. Tres candidatos al cuarto puesto en este grupo son S2V, LA y Olimpia. Sí, una apuesta al cuarto, a tener en cuenta de Ley. ¿Quién es el staff de Ley? Por decirlo. Este es el chico que les mencioné. El head es Andy. Sí, sí. Y el assistant creo que era Cyper o algo así, ¿no? ¿Sí? Quizás por ahí, yo creo que por eso le resto fichas quizás a Ley. Sí, porque también está faltando. Yo creo que el tema staff ahí le puede jugar en contra en esa pelea por es que si ves los nombres, tiene un equipazo. Claro. Es que, o sea, a ver, pero no están compenetrando. Porque... No sé, el Andy, si no me equivoco, salió campeón de RPL Europa, CCGS, RCC, o sea, salió subcampeón en CCGS y en RCC. Es que, a ver, la historia de Andy es simple, yo lo conozco. Porque él en teoría es un manager, él no es mucho. Ya eso, pero esto iba a decir así, yo lo conozco a él como manager. Yo no lo conozco. Yo lo conozco porque yo lo tuve en este equipo que salió de la nada, Cyclone, que teníamos a Baja, Bici, todo. Y era y te lo digo, él era manager. Él no manager. Y yo me acuerdo que una vez solamente me preguntó, oye, ¿tienes entrenamiento que sí? Se lo dije, bueno. De la nada se volvió coach. O sea, entonces es una historia, es full loca. Bueno, pero por ejemplo, tengo el ejemplo. A ver, yo tengo un ejemplo que viví yo. Por ejemplo, el caso de Vodka acá en Argentina. El loco es manager, pero es que agarró es que y se. Vodka apoya, ¿sí o no? O sea, no me vas a decir que no apoya. Vodka apoya, o sea, aparte de manager, pero apoya. No me exacto, decir, conoce el nivel de los jugadores. En cambio, es un manager que solamente es manager. O sea, te dan los jugadores y él se encarga de hacer manager. Ah, bueno. Sí, no, yo no lo conozco, así que no puedo opinar. Creo que de repente él está apenas tomando este rol y está adaptándose y demás, entonces por eso les ha costado. Claro, tampoco es que van tan mal, por eso es que ojito, ¿eh? Uh-huh. O sea, por roster, tienen chances de cuarto. De todas formas, lo tienen a Carter, que por lo que me ha contado él y demás, el pibe es un... Tiene Carter. Como el... Es corte Morten de... en cuanto a sentido de cabeza, tipo que tranquilamente para mí es el que puede acomodar las piezas ahí. Debe estar llevando el planteamiento del 2 versus 2 Carter completamente. Sí, para mí pues, totalmente. Puede pero ser. Al final eso es un problema, igual si lo piensan ustedes como coach, eso es un problema. Sí, es un problema, pero final... por lo menos por esa parte si hay carencias en esa parte del coach, Carter obviamente puede poner las fichas por el punto de la experiencia que tiene. Claro. Bien, bueno, pero también tenés el contraejemplo de... Igual, capaz no tiene punto de comparación, sí, para mí no. Pero del caso de SK, el que lo maneja más o menos ahí es el mismo Morten. Y nada, y él planifica todo más o menos y bueno, en base a eso... Mira pero cómo sí, le va. Exacto. El único que creo que puede decir algo sobre... coach de SK, Tony, porque es el único que lo ha visto de persona, ¿no? A ver, con Balafar nunca hablé, en verdad, así que no te sabría decir cómo es su forma de trabajar, pero por lo que sí sé es que ahí los cuatro jugadores son muy inteligentes. Uh-huh. Entonces, Javi, si cuatro... Javi era la mano derecha, claro, de Ike. De Notorious, exacto. Claro. O sea, entonces, si tienes cuatro jugadores muy inteligentes, quizás por ahí el tema del coach ya no es tan necesario. Y claro. A nosotros, porque tienes cuatro top mundiales. O sea, ¿a sí. quién me dice exacto, que entonces no ya mundial? La figura, ya lo que necesitas en ese equipo, que es lo que es Balafar, me imagino que yo que es. Es un manager. El orden sí. Y que los jugadores estén centrados en lo que tienen claro. que hacer. Che, pero me gusta. Es que en esta Noteal, jugadores también aportan. No me gusta. No, obviamente. Los jugadores siempre aportan. Siempre. Siempre. Strategic decisions.
Okay, siempre son los que más aportan. Ajá. En esa cuestión. Sí, nah, sí. Víctor no habla nada, ¿eh? Víctor nada, nada. Que un coach se lleve todo el mérito de las victorias no para es nada. No es lo de no, nada. Más bien, hasta, más bien, yo le daría mucho más mérito a los jugadores siempre, sí, siempre que a un coach. Siempre. O sea, ellos son los que juegan, ellos son los que tienen la presión encima. O sea, como se dice, nosotros es estamos todo, para pues. Recomendar. Es una parte más, es una parte más. Igual a mí me parece que la función del coach, pues la que mejor deben cumplir es la de ordenar y ya. O sea, no tanto sobre el partido, ahí ya los jugadores todos saben muchísimo sobre el juego. Se mantienen jugando todo el día, van a hacer todo. O sea, sí, a la hora de jugar. Pero también te aporta depende. Mucho en recomendaciones. Estrategia armada, en que se cuiden, en que no estén todo el día jugando en su principal. Muchos jugadores que les va súper bien sin seguir nada, o sea, que les vale bien, todo y van y juegan la gana y súper bien. Y gana, claro, sí. Y también conozco a los jugadores que no hacen caso y demás y al final terminan perdiendo todo, o sea, ahí de parte y parte. Pero sí, o sea, tampoco es que no es una posición que influya 100%, pero sí es importante. Es relevante, el punto, no es un trabajo vacío, exactamente. Les tengo una consulta, ya que hablaron del tema de SK, que no necesitan prácticamente coach. ¿Por qué entonces Liquid en la primera temporada que fueron sin staff fracasó tan rotundamente? ¿Por qué creen que fue? Yo creo que se quedaron fuera solo por eso, boludo, quedaron no, fuera. Y aparte también comenzaron flojo también. Y no había una figura de manager tampoco ahí, ¿o sí? Exacto. Eran solo los jugadores. Balafar siempre fue la figura manager de SK. Claro, exactamente, o sea, hay alguien que lleva el mando ahí, es hora de coordinar. No es necesario que se metan tanto en lo deportivo, pero nada, vos tenés en cuenta que son cuatro personas, en el caso de Liquid, ¿no? En esa temporada, si no me equivoco, que son cuatro personas que capaz no se conocen tanto, que están medio desviados, no tienen un horario. Exactamente. Es simplemente eso, o sea, no es necesario que... sea, eso fue lo que les pesó. Metidos en la deportividad. Capaz decían, bueno, vamos a entrenar. Bueno, ¿cuándo entrenamos? ¿Entrenamos media hora? Bueno, dale, vamos a entrenar media hora. Total, estamos resobrados. ¿Qué sé yo? No lo sé, no lo vi. Pero bueno, va en ese sentido. Bien. Y para mí hacían todo menos entrenar. A la... Igual sin alguien que ponga orden, la verdad, sí se vuelve difícil que sigan horarios. Exactamente. Oye, a ver, para terminar, muy importante. Para terminar ya, para ir terminando, el equipo de Ion, ¿qué piensas del equipo de Ion? Sexto, sí. ¿Qué es un Ion? Lo sexto. Que trae el Ion. Si no se ponen las pilas, para mí es un equipo que va a pelear el descenso. Si no se empiezan a poner por el comienzo de temporada que han tenido y los problemas que tienen internos que conozco, porque sé que tienen una figura de un jugador que es un poco tóxico. Ortodoxa. Poco ortodoxa. Y, pero porque hablas disparado. ¿Les gusta el roster de oro o no? No. A mí me gustan un par de nombres. Bolívar y Paradox. Bolívar y Paradox. Sí. Solamente puedo decir que Paradox no les va a durar las 3. Bien, sí. Necesitan de que un Bolívar se enchufe un poco más y que la pareja de 2 versus 2 o les empiece a hacer caso al staff, supuestamente que eso es lo que está fallando ahí, o ya. No sé, o los buenos planteamientos. No, necesitan cambiar a mitad de temporada, así que no pelear descenso también. Creo yo. Necesitan hacer unos cambios. Claro. O sea, sí, siendo sincero, porque no le está funcionando al principio, el 2 contra 2. Sí, exactamente. Excelente. Entonces... Obviamente, siempre hay que ver los potenciales, pero acá no le ves nada. O sea, podés ver potencial, decir, bueno, nos va mal al principio porque no pudimos entrenar mucho, qué sé yo. Pero bueno, después te pones a ver qué potencial tiene este jugador, y decís, no sé, la verdad, para mí, yo no les veo nada. O sea, por ejemplo, yo jugué contra esos Uves y contra Ion, jugué el 2 contra Oya. Bueno, para nada. Y aún así va y le mete un 2-0 a Ion. Entonces,
y que tienes que meterle un cambio completo a eso porque ya no está funcionando. Perdiste contra un 2v2 que no era bueno y entonces por ahí tienes que empezar a pensar, a plantear ya la mitad de temporada porque necesitas meter un cambio si no quieres descender. Y tratar de sobrevivir lo mejor posible en esta parte, es así. Claro. En esta primera fase, en esta ida, pues. Claro, es que si tuviste tantos problemas ya, en tres fechas, tuviste tantos problemas que se saben que tuvieron, entonces ya empieza a planificar mejor la mitad de temporada y salva el cupo. Uh-huh. Excelente. Entonces, ¿alguno? O sea, no le ves ni destello ni nada. A ver, en uno contra uno, como dicen, Bolívar, si se enchufa y por ahí si empieza a destacar más Paradox, quizás terminan y nos callan la boca a todos. Pero el 2 contra 2 yo no lo veo bien. O sea, yo soy alguien que se fija mucho en el 2 contra 2 de los equipos y no lo veo nada bien. Ni los mazos, ni los paneos, nada. Coincido. Entonces, ¿alguno tiene algo más que agregar acerca de todo lo que estuvimos hablando? Que no, Carlaza no. Se venga a entrenar. Bueno. Que en la vuelta te voy a destrozar, Mini. Te voy a destrozar. Te vamos a destrozar. Hay que hablar en general. ¿Crees que le dimos duro en la primera? Puta, prepárate para la segunda. No, ya te veo. Vas a terminar tan abajo. Que se viene el video de Twitter, tan abajo. Lo que sea, tu pibe, que te vamos a dar duro, que no sé qué, y ahí te vamos a partir el orto, papu. te vamos a hacer mierda, no la vas a ni contar. Mira, te vas a deprimir. Tu hermana en los fines de semana. Bien, excelente. Entonces, con este salcito vamos a ir cerrando. Creo que estuvo muy largo. No sé qué magia voy a hacer en la edición para que esto no dure más de una hora y media. Así que nada, creo que lo hice después de 2 horas y puta y media. ¿Sabes cuánto llevo de grabación? Se las dio acá, Llevo 2 horas y 16 minutos de grabación. No sé qué pasa. Hay cosas que se pueden cortar. Hay cosas que se alargaron demasiado. Muchas cosas que se pueden cortar, la verdad. Sí, sí. Una de las cosas que fallaron fue el punto de que cuando comenzamos el punto de preguntarle mejor jugador, o sea, jugador revelación y jugador mal, creo que nos alargábamos demasiado al momento de decir, o sea, simplemente era decir los dos nombres y ya, y explicar un poquito, pero nos alargábamos demasiado, se daban tres nombres, entonces... Pero igual no es que hayamos hablado de Yo creo que nos ramificamos. Jugadores. Yo creo que se ramificó mucho el tema. Empezamos con un tema y se empezaba a ramificar demasiado. Ese fue el problema. Pero tampoco es que no haya sido mal la ramificación. No fue mala, pero nada, es simplemente. Parece que se alarga mucho. Para la siguiente, exacto, sí. Cuando lo tengas que recortar, anda a lo esencial o a la pregunta. O sea, cuando responde la pregunta y listo. Es que eso va a quedar. No sé qué más que voy a hacer, pero en fin. Si quieren despedir, muchachos, van a tener todos los links a los Twitter, si no tienen canal YouTube, también lo van a tener en la descripción. Y nada, pueden despedirse para que vayamos cerrando. Nada, gracias por la invitación. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Voy a mirar cómo culeo el equipo de Sacha la próxima vuelta. Dios mío, lo que hay que escuchar de estos pibes hoy en día. No, que sigan apoyando, que sigan apoyando sobre todas estas cosas que se están haciendo, que yo creo que viene bien para el tema de que CR siga creciendo, que siga activo, que al final hace tiempo no veíamos a CR tan activo y estas cosas ayudan bastante. Sí. Excelente. Lo que hace la Nautil de ahorita está buenísimo. Excelente. Bien, precioso. Así que no. Entonces agradecer a Carlatos, agradecer a Manu, agradecer a Mini, agradecer a Sacha, agradecer a SSL, a Toninjua, a Víctor, a Shekelo, a Ednar, a todos los que se pasaron, muchísimas gracias. Como les digo, van a tener sus redes sociales, si alguno tiene canal o Tinder, lo que quieren, lo van a poner en la descripción. Y nada, si les gustó este video y llegaron hasta acá, primero que nada, sos un crack, una bestia, tu pija debe medir más de 30 centímetros. Suscríbete al canal, deja tu like y nos vemos en un próximo video. Chau.